Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? 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 Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola de nuevo, Moonwatcher. ¿Cómo estás? Estás esta tarde con Moonwatcher. He conocido a Moonwatcher, por fin. En persona, en carne y hueso. Le doy un abrazo y todo. Te has suscrito completamente loco durante 18 meses con el Tier 1 Genio Tifón Titán Pantera mamadísimo superchetado Luis de López. Salve usted, caballero. Muchas gracias por los 18 meses. Me ayudas un montonazo. La mamadísimidad es muy fuerte en ti. Mamadísimidad, sex appeal y cópete los tuyos, hombre. Muchísimas gracias. En serio, muchas gracias, guapetón. Tex Canarias, muy buenas. Spunchy Bunchy, Samantha Senpai. Incolo G9. Rogel Deluxe. Fambi AGD, Batortu Marcelo. Starkiller, muy buenas. Jimmy Peu. Jugando nomás que hay directito, mañana curra y me la pela. Hablando de eso, este directo va a ser corto, ya os aviso. Va a ser un directo corto porque yo mañana tengo una sesión de fotos bastante pronto y aparte hoy estoy destruido porque llevo todo el día en un evento de Logitech, que ha estado muy guapo, por cierto, y estoy que no quepo en mí. O sea, he dormido 3 horas hoy, además estoy hecho mierda. Así que yo hoy con dormir 6 horas me conformo, soy feliz. Pero bueno, que me quiero ir un poco pronto. Vengo de Lurker, donde me he quedado aquí. Gracias, Luis. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? En serio, gracias por el tier 1. Lemac, muy buenas. Paco Goyo, Five Fane, Juan Leone. Y se ha suscrito. Completamente loco. Cierto. Salvando patitos de goma durante 16 meses de morir a manos de 10 pesos. El único inimitable, modísimo genio, The Heart Foundation. The Heart Foundation, muchas gracias. La mamadísimidad es muy fuerte en ti, hermano. Mamadísimidad, sex appeal y cópate los tíos, hombre. Gracias por esos 16 mesacos. Aquí estaremos hasta que el mamadísimo lo decida. No, hombre, a ver, tú eres libre de circular libremente. RQR, muy buenas. Nauti, buenas. Aquí es el sorteo de un ratón Toflama personalizado. A ver, ese ratón me lo voy a quedar. Como entenderás, ese ratón me lo voy a quedar. Porque no tiene sentido que yo sortee un ratón que han personalizado para mí. Es obvio. Otra cosa es, si quieres, yo hablo con Logitech e intento ver si podemos hacer algún sorteo con ellos. Lo podemos hacer. O decirle, oye, mira, hablo con el señor Logitech, que es de vez en cuando viene a comer a casa. Rollo, oye, mira, que estoy trabajando por tu zona, me da pereza, ¿puedo comer con tu casa? Y viene, se sube a casa, come. A veces quedo con él para tomar el café. Un tío grande, señor Logitech, me cae muy bien, la verdad, es un tío que le tengo mucho aprecio. Voy a intentar hablar con él y ver, oye, mira, señor Logitech, que a la peña le mola la mandanga tuya. Me dice, va, no te preocupes, tato pagao, gayu. Vamos a sortear un entre todos los que os suscribáis a pintamonas.com y lo hacemos. Se puede proponer. Artemis Entry, muy buenas, ¿cómo estás? Hoy había evento de Logitech muy guapo, estaba todo el mundo. Es curioso porque pasa una cosa en los eventos. Cuando tú vas a un evento de estos, hay como, digamos que había dos entradas, ¿no? Estaba la parte de público y luego la parte de creadores de contenido. No conocía a nadie. Pero cuando te digo que no conocía a nadie, es como, sí, había un par de caras que he dicho, ah, este es este otro, tal. Pero claro, yo no conozco a nadie. Entonces estás ahí como... Bueno, ¿sabes, no? Es bastante curioso. Sin embargo, he conocido a gente guay. He conocido a un par de streamers que me han caído de puta madre. De hecho, ya os hablaré de ellos. Y
He visto a Moonwatcher. Ha venido Moonwatcher al evento. Hemos estado un rato ahí hablando de Maskai y tal. Tío, puta madre. La verdad, me ha hecho mucha ilusión conocerte, que lo sepas. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Me apeteció un montón. O sea, es que me apetece poneros cara a veces. No sé por qué. O sea, no sé explicarlo, pero me ha molado. De repente me hace una mano así por detrás. Me giro. Un tío enorme, de 2 metros, mazao hasta los cojones. Completamente. ¡Ah! Vale, de puta madre. Estaban cayendo en la nave. Vale. Se ha suscrito. Completamente loco durante 3 meses con Amazon Prime. No, con el Tier 1. Genio, Tifonti, Tampantera, Mamatísimo, Locura, Genio, Cohete. Spongy. Gracias, Spongy. Muchas gracias, tío. Me alegro que se haya solucionado. Algo raro tenía que haber ahí. Estaba claro. Totalmente. Lo que os digo. Me da una mano así por detrás. Una mano que literalmente me cubre todo el hombro. ¿Vale? Me giro. Veo, me encuentro una cintura. Miro así para arriba. Me dice: hola, ser mortal. Soy Moonwatcher. Y he dicho: hostia, Moonwatcher, tío. Después, tío. 2 metros de pavo. Unos hombros como mi cabeza. Extremadamente bello, sexy. De hecho, iba con la mamadísima líder. Y la miro así como diciendo: a ver, es que. Está cañón el cabrón. Y. Qué mentiroso, ya quisiera yo ser así, la verdad es que ha estado muy bien. A ver, ha estado muy bien. Escúchame, no le hagáis ni puto caso. Ni puto caso. O sea, unos pectorales como mesas de Ikea. O sea, una puta locura. Una puta locura. Todo el mundo se ha puesto ahí alrededor. Hostia, este tío. Claro, estaba Mixwell por ahí, Jankos, no sé qué. Todo el mundo viendo a Moonwatcher diciendo: guau, este tío tiene que ser influencer de algo de Logitech Alemania o algo así. Una puta locura. Ah, un tío de puta madre, en serio, me lo paso muy bien. Y ya nos veremos más. Gabriel Souto, muy buenas. ¿Qué pedazo de mouse te has llevado? La verdad es que sí. Ha sido esculpido por los mismísimos dioses. Por supuesto, ¿acaso lo dudas? Es Moonwatcher. Hola, joven Luke, buenas noches. Carmencita, querida. Juan León, me di cuenta que hay que ser más agresivo en las respuestas del camino de Artemis para que los personajes suelten lore interesante. Hay que ser más agresivo con todas las respuestas en No Man's Sky. Con todas. De hecho, siempre digo esto a modo de coña, pero es verdad. En los monolitos y en los pilares centinela, o sea, en las placas ancestrales, en todos los sitios que os propongan una cosa, siempre es la respuesta más turbia. Si te dice: hay un bicho en no sé dónde, ¿qué eliges? ¿Matarlo? ¿Matarlo y reventarlo o liberarlo? Es matarlo y reventarlo. O sea, siempre es la más turbia. Siempre. ¿Todos tirándote tomates podridos? No, que va. Todos pidiéndote autógrafos y tirándote fotos. Increíble. Vamos, yo he flipado. De hecho, me ha preguntado el señor Lolita, me ha preguntado por ti. Me ha dicho: oye, este tío no querrá ser embajador de la marca. He dicho: sí, pero es que cobra mucho. Señor Lolita, me ha dicho: a ver, lo podemos entender, podemos cerrar alguna sucursal en algún país y ver si podemos hacer el esfuerzo. Hola, Gabriel Alberto, ¿qué tal? Acabo de llegar a un sistema con 3 planetas y los 3 paradisíacos. Joder, macho, a mí no me pasan esas cosas, tío, en serio. A mí son Marry y me odia. Estoy harto ya. Voy a jugar al, yo que sé, a los Sims. Bueno, a ver, os lo enseño rápidamente. El señor Logitech me ha bendecido con uno de sus maravillosos productos totalmente gratis. Esto no es un hashtag de, ¿vale? No me pagan. Aviso, creo que estoy obligado a decirlo. Bueno, los que me seguís en redes sociales ya lo habréis visto. Llego a un sitio, me dice: ¿tú cómo te llamas? Digo: Oscar, esto es para ti. Y manda un tot. Y he dicho: ¿qué tot te va más guapo? Y digo: hostia, cómo me mola tal. Y de repente lo toco por dentro y he dicho: hostia, que tiene algo. Y tenía un. Pues un pedazo de X Pro 2 de Logitech. De puta madre. Insisto, no me pagan, ¿eh? Esto no es una publi. Esto no es una de. Esto me lo han dado. Y porque el Logitech me cuida mucho, ¿verdad? Y como que a cada uno le han dado uno y tal y cual. Es que me voy a guardar hasta el post-it. Y está guapo porque, claro, yo he dicho: oh, sí, de puta madre, me han regalado un ratón y tal. Además estaba con, esto ha sido por la mañana, estaba con Chico, jugador de Guasones. Y estábamos hablando y tal, ¿no? Y me dice: tío, buah, de puta madre el ratón, ¿sabes por qué? Vodka, Red Bull, no sé qué, ta, ta, ta. Ya sabéis, Chico, cómo es, los que lo conozcáis. Y estábamos hablando del ratón. Y cuando ha salido, de repente he visto una stories de un pavo. Y he visto que estaba
personalizado. Y he dicho, no puede ser. Y me ha dicho la mamadísima líder, ábrelo. Y lo he abierto. Y está personalizado. Pone mi nombre. O sea, se me ha caído la polla al suelo cuando he visto esto, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Me ha parecido increíble. Además, es un ratón que pesa como... No sé cuánto pesará esto, 50 gramos. No sé. O sea, es de coña. Es increíble. En serio, es una puta pasada. Y lo conocía porque se lo vi a Manute. Se lo vi a Manute en su casa un día. Y dije, me pareció la hostia. Y ya cuando lo he visto aquí, pues se me ha caído la polla al suelo. Así que muchas gracias de verdad, ¿eh? En serio. Toda la gente de Logitech. Un escándalo el evento de hoy. Ha sido una puta pasada. Me mola un montón. Y... Ah, mira, no he visto ni lo de abajo. El Pro 2 Lightspeed. A ver. Mira, que viene con el adaptador, el cablecito. Esto no sé qué es. ¿Una caja de cerillas? ¿Qué es esto? No tengo ni los para coñas. No, no sé lo que es. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Ah! Son como recambios para los botones. Son como versiones alternativas de los botones laterales. ¿En serio me lo estás diciendo? Qué puta locura, ¿no? Digo, ¿qué viene aquí? Digo, ¿droga? Digo, ¿esto qué es? Son recambios para los botones laterales. Me parto la polla. Me parece la hostia esto. Muy bien, tío. Hostia, ahora me da como cosa desarmarlo. Estas cosas, no sé. Qué guapo, tío. La verdad es que los ratones, no me canso de decirlo, ¿eh? Son la puta hostia. Con los teclados no tengo tanta experiencia. Logitech, si me quieres tirar un teclado, tampoco te diré. Bueno, no, es que, hostia, el teclado que tengo ahora me gusta mucho, tío. La verdad. ¡Ojo! Se ha suscrito completamente gratis con Amazon Prime. Mamadísimo, Pantera, Tifón, Locura, Genio Mastodonte, Tío Bueno, Bobetón, Solo Leo. ¿Costa Rica? ¿SCR es de Costa Rica o qué? Muchísimas gracias por el Prime. Mamadisimidad, sexapile y cúpate los tuyos. Muchas gracias, Rey. Ahora, claro, ahora pillo el 502. El 502 es que literalmente te abraza la mano. ¿Vale? Es que te abraza la mano. Este está muy bien, pero es que no pesa nada. Es que no pesa nada. Mirad, comparativa con el 502, pues alguien lo quiere ver. Tiene un poco de... Está un poco sucio, ¿eh? Lo aviso. Es más normal, ¿vale? Para los que nos gusten los ratones con formas... Así como más ergonómicos y tal. Hostia, ya he visto uno. No se ha enfocado, ¿verdad? He visto uno muy guapo. Han presentado uno hoy, que me imagino que ya estará... No sé si... Bueno, creo que no estoy rompiendo el embargo. Estaba... la información estaba vetada hasta las 8 de la tarde. Que es asimétrico. Es el primero de este tipo que hacen asimétrico. Y literalmente se te cae la mano encima y no te enteras. Es una pasada. O sea, súper cómodo, macho. Pareció la hostia. Así que nada, muy guay. Insisto que esto no es una promo, ¿eh? Que esto lo hago porque no me lo piden ni nada. Esto lo hago por mí porque me nace y porque me parece que cuidan mucho a su ecosistema y mola un montón. A ver, ¿qué os leo por aquí? Hola, buenas, soy nuevo en el juego. ¿Dónde podría encontrar los rangos de mejora de los módulos clase S? Las máximas las tienes en el propio juego. Lucky Pollen. En el propio juego los tienes, ¿vale? Tú te vas a... te vas al menú. De hecho, ahora te lo enseño si quieres porque voy a ir al No Man's Sky. Y ahí está indicado los máximos y mínimos. Tú vas a tecnologías y buscas, por ejemplo, tecnologías del arma. Y te salen ahí los módulos de la multiherramienta o del arma. Y te pone las estadísticas máximas. ¿Vale? Chori Aquilar, muchas gracias por el follow. Y gracias, Loki Poem. Hola, Bru, ¿qué tal? Y más los tres. Hola, Tincho, muy buenas. Llegando el God of Chamba, ¿eh? ¿Qué tal el evento? Muy bien, muy guay, la verdad. Muy guay. Aplausos de pie, dice Gabriel. Bonito líder. Grande el tío Logitech. Sí, se portan. A mí me tienen muy bien cuidado, la verdad. De hecho, fijaos, la edición... Es que tengo aquí la caja, no sé qué hacer con ella. Es una caja enorme. La edición esa limitada del 502 que hicieron por el décimo aniversario. Literalmente me dieron una a mí, solo hay 8. En España. Se lo curran. Juan Carlos Logitech, un maestro, una máquina. Te lo mereces por lo bien que te curran los directos y vídeos, valo por ti. Oye, muchas gracias. Gracias. No sé, la verdad es que... Digo, joder. O sea, bueno, esto a mí.
a los creadores de contenido tochos de verdad, literalmente les bañan en... Es una puta pasada. O sea, se ocurra mucho. Hola, Fra, muy buenas. Hola, Chucrut, ¿qué tal? Sanky, Papá Bucanero, Costa Rica, grande, solo Leo. Muchas gracias por el follow, de verdad, y por el Prime y por el que follow ni yo estoy. Si llevas 3 meses suscrito. Perdona, estoy dormido. He dormido muy poco hoy, chicos. Lemac, yo tengo un teclado Logi y es una locura. Joder, han presentado unos hoy que literalmente... Igual, esto creo que ya estaba en otros dispositivos o incluso en Logitech, ¿vale? Pero tú apretas la tecla y tú le puedes decir al ratón, o sea, al teclado, le puedes mandar que apriete aquí, 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 aquí o aquí. O sea, que haga la pulsación a la profundidad que tú quieras. De locos. Y te puedes guardar perfiles y dependiendo del... La profundidad a la que... Imagínate, voy a jugar al Valorant. Quiero una respuesta súper rápida. Te pones un perfil con esos ajustes. Voy a escribir. Me apetece tener una pulsación de teclado más profunda. Te lo cambias. Es la polla. Y han presentado una cosa que no sabía que existía, que es de los cascos, los A50 esos que tienen. Aunque ya sabéis que yo no soy muy de cascos gamer. Pero tiene una cosa que mola, que es que tiene una base. Que la verdad es que encaja todo, es una maravilla, imantado, no sé qué, se cargan, la polla. Y tiene una cosa que es que tú puedes conectarle 80 dispositivos e ir cambiando. El móvil, pum. La Play, pum. El ordenador, pum. La no sé qué, pum. Es la hostia. Está muy guay. La verdad es que están muy, muy metidos en la movie de sacar cosas nuevas y guapas y sobre todo mejorar lo que ya tienen, que está guay. Y sin embargo, he agarrado a Papá Logi del brazo. Vale, le he agarrado así. De su enorme y musculoso brazo. Me le he acercado hacia mi pecho y le he dicho: Papá Logi, ¿qué pasa con el X56? Con el OTAS. Y me ha dicho: pinta mal. Pinta mal. Algo me dice a mí que lo de los OTAS y Logitech va a durar poco, ¿eh? O como que no están desarrollándolo o no están... invirtiendo en ello, o no tienen planes de sacar nada, ¿vale? Porque, bueno, pues he dicho, obviamente, pues yo que he venido aquí, que soy el único de estos tíos que está especializado, entre comillas, en temática espacial, digo, voy a preguntar algo relacionado con lo mío, y he preguntado por los OTAS, y me ha dicho Papá Logi: niet, porque claro, yo escucho por ahí, ¿vais a poder probar todos los dispositivos de Logitech? Digo, no, todos no. ¿Dónde está el OTAS? Yo iba loco para probar el OTAS. Yo iba todo emocionado para probar el OTAS. Digo, joder, como mola el OTAS, me lo compro, no sé qué tal. Porque el OTAS de Logitech está guapo, la verdad. O sea, me parece una pasada. Y me ha dicho Papá Logi, no. He probado el volante, he probado los volantes con el feedback y la vibración y todo esto. O sea, literalmente eso es una puta locura. Y ha molado. Ha molado. Iber, no puede estar en el evento por curro para la siguiente. Bueno, habrá más. Hablo con un Watcher, de hecho, digo, joder, teníamos que hacer alguna cosilla más, tío. Con gente, ¿sabes? Van a lanzar muy buenas. ¿Dónde me quedé? ¿Recuerdas aquellos ratones enormes que tenían una bola roja? Esos abrazaban mi mano. Sí, señor. Que no movías el ratón, girabas tú la bola con la mano. Llevo ahí muy buenas. ¿Cómo incrementar la sensibilidad de presión de las teclas? Más que incrementar la sensibilidad de presión, sí, es decirle, cuando tú apretes la tecla, ¿a qué profundidad quieres que sea el punto de acción? ¿Sabes? O sea, es como un gatillo que tú para disparar tienes que apretar esto o tienes que apretar esto. Tú puedes elegir. ¿Tú notas va bien para un simulador? Para un juego como Star Citizen o Elite Dangerous o juegos así, o un DCS, o Fly Simulator o cosas así, o un OTAS, a mí me parece que es top. Que mejora, no es indispensable, pero mejora mucho la experiencia. Muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué pasa, Yotru? ¿De qué habláis? Hablamos de ti, Mujadil. Estábamos hablando de ti, de que te vamos a banear de Discord porque eres demasiado sexy para ser admin del Discord. No, definitivamente. O sea, no... No, lo hemos estado hablando. De hecho, hoy he estado con un Watcher. Esto es cierto, ¿eh? Y hemos estado hablando de eso. Me parece correcto, dice. ¿Ves? Es que hasta él lo sabe. Hasta él lo sabe. No se puede negar. ¿Qué tal ese ratón personalizado? Nice. Joder, lo acabo de abrir. Brutal.
Brutal. Aparte, ya no por el ratón personalizado, sino por el ratón en sí. Porque es un ratón que me parece la hostia. De verdad. Yo era de los que no era consciente. ¿Sabes cómo cuando muchos tendréis esta realidad? Cuando nunca has llevado gafas, pero tienes miopía, y sabes que tienes miopía, pero nunca has llevado gafas, y de repente te pones gafas y dices, ah, que la gente ve así. Y ves todo nítido desde lejos y puedes leer los carteles y todo. Pues algo parecido me pasó a mí con los ratones. Yo tenía un ratón de mierda, me compré un ratón normal, marca pirata. Vamos a dejarlo ahí. O un Corsair. Vale, me compré un Corsair. Que no era malo. La verdad es que no estaba mal. Y no sé por qué me dio un día el Sirocco hablando con jugadores de League of Legends y demás. Y me compré el C203. El G203. Y fue como boom. La diferencia fue brutal. Y es un ratón que vale 20 pavos, ¿eh? O sea, no es caro. Y además que lo guapo que tienes es que es un ratón que te puedes comprar en cualquier lado del mundo. Te vas un día a Kuala Lumpur, has perdido el ratón, tienes el mismo. Con la misma sensibilidad, mismo, todo igual. Y luego de ahí ya pasé al 502. Y fue como ¡boom! Y creo que me va a pasar lo mismo cuando pase al Pro. Al personalizado. Porque ese creo que va a ser como ¡brr! Se nota un montonazo. El C203. Es el G203, ¿no? El 203. A ver. El G203, sí. Lo he dicho bien. El G203. Es un ratón que vale 20 pavos, además. Es la polla. Yo llevo años con el M705 y no lo cambio por nada. ¡Qué guapo! Es que son la hostia. La verdad es que lo hace muy bien. Mira que yo los teclados me cuesta pillarles, tío. Me cuesta pillarles el punto, pero porque yo no soy muy friki para los teclados. Quizás me pase lo mismo. Yo siempre llevé gafas desde que tengo miopía y por eso mi miopía apenas ha avanzado. Tengo menos de 2 dioptrías desde los 14 años. Pues a mí me pasó al revés. Yo tengo miopía. Me empecé a poner gafas y empecé a ver peor. Y decidí dejar de ponerme las gafas, porque cada vez veía peor con las gafas. Cuando me las quitaba, cada vez veía peor. No era consideración o percepción de cuando cambias de nítido a no nítido y tal. No, es que veía, en serio. Y no me he vuelto a poner gafas, salvo que sea estrictamente necesario, rollo. Pues ya sabéis. Logitech OTAS. El X56 tienes. Pero no. Me han dicho que por ahora no tienen planes de reemplazarlo, ni de coña. Hola, Isram. Llevo ya 3 del G300S. Teclado tengo un Asus y el teclado va bien, pero la puta app, qué asco da. Asus a mí me mola para algunas cosas, para otras. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido con esa placa es muy buena. Pero los drivers son un infierno. No solo funcionan bien, sino que duran la hostia de horas de uso, tanto los teclados como los ratones, los cascos no tanto. Es que yo, por el tema de los cascos gamer, ya lo he dicho. Yo para los cascos soy muy friki. Muy friki. No me cuelas cualquier cosa, aunque sea buena, ¿eh? A ver, tiene unos cascos que son de puta madre. Que son los A50, pero son caros de cojones. Y estos cascos suenan profesional, monitoreo de puta madre. Los puedo tirar, los puedo lanzar por la ventana, me los puedo meter por el culo y funcionan perfectamente igual. Si me parto un cable, lo quito y pongo otro en Sennheiser. Y ya está. Para eso soy un poco, ¿sabes, no? Pero bueno. Mi teclado tiene el AWSD borrado de tanto uso. ¡Qué grande! Hola, Camus. Yo tengo un MX Anywhere 3 y estoy contentísima con él. Nice. Bueno. ¿Vamos al No Man's o qué? Un ratito. Empieza lo chido en el No Man's ahora, ¿eh? Empieza lo guapo. Empieza lo guapo porque... vamos a lo que viene siendo el permadez duro. Solo que nos hemos chuzado un poquito. Llevamos un par de días haciendo la expedición, la terminamos anoche. Hemos hecho la expedición en permadez. Básicamente es como jugarla en modo normal, pero estás en permadez. Y ahora nos vamos a pasar las cositas del modo... del modo expedición al modo permadez. Pero hay un problema. Hay un problema. Y el problema es que necesitamos pescar en permadez para conseguir nanites. Para poder copiar las naves, la nave y la multiherramienta de expedición. Porque si termino la expedición... Bueno, igual me solucionáis ahora una duda que tengo. ¿Se me está actualizando el No Man's? ¿Ha habido parche hoy? ¿O es el experimental? ¿Ha habido update del No Man's?
Aquarius 512. ¿Ha habido update del No Man's Sky? ¿No me habéis dicho nada? Ha salido una pública hoy. Hostia, es que llevo todo el puto día fuera. Pues vamos a verlo. 5.12, ha habido actualización. Hostia, y gorda, ¿eh? Y de las gordas. A ver. Bienvenido a No Man's Sky 5.12. Se solucionó un problema que provocaba que algunos carteles de expedición faltaran en el catálogo. Un problema que podía provocar que la pesca se interrumpiera cuando otro jugador salía del sistema. Un problema que causaba que el inventario del exoesquife fuera demasiado pequeño en los guardados preexistentes. Ya decía yo que era muy raro esto, que lo iban a cambiar. Estaba convencido. No tiene ningún sentido. 10 espacios solo. Es ridículo. Más habiendo la cantidad de peces que hay, más llevándote el exoesquife por ahí por todos los planetas, es que no tenía sentido. Se solucionó un problema que permitía instalar dos plataformas de pesca a la vez. Entiendo que se refiere a las NASAs. Se solucionaron varios problemas que podían provocar que ocasionalmente los peces salieran a la superficie del agua, ¿vale? El flotador de pesca, o sea, la NASA automática, ahora flota con mayor precisión en la superficie del agua. Ah, no, esto es la boya. Esto es la boya de la caña. El exoesquife ahora protege contra los peligros ambientales. ¡Coño, esto está muy bien! Esto lo comentabais ayer, ¿verdad? Que no tenía sentido y que lo iban a hacer. Me imagino porque estaría en el parche experimental. ¡De puta madre! Esto es un cañón. Se solucionaron varios problemas visuales. Esto me viene para permadez de locos. Se solucionaron varios problemas visuales menores con el aparejo de pesca perdido. El pescador perdido. Vale, fallos visuales en la caña de expedición. Se solucionó un problema que causaba que los personajes geek parecieran hablar mientras pescaban. ¿Ah? Un problema que causaba que la cámara del modo foto colisionara con el exoesquife. Ahora se puede acceder al inventario del almacenamiento del exoesquife en cualquier momento mientras está cerca del esquife. Esto está de puta madre también, porque te puedes mandar peces y tal. La pena es que no se pueda utilizar en el terminal de venta o cosas así, pero bueno, da igual. Bueno, en verdad, es que da igual, no he dicho nada, he hecho una gilipollez. Se solucionó un problema que causaba que algunos productos alimenticios utilizados como cebo de pesca generaran valores incorrectos. Esto puede... A ver, si generan valores incorrectos, se deberían de ver en la caja de cebos cuando pones el cebo. Pero puede ser la solución a algo que a mí me tiene un poco rayado, que es que hay veces que parece que da igual que pongas un cebo o que no lo pongas. Restaura parcialmente las flotas de cargueros y fragatas para los jugadores que las perdieron al cambiar de galaxia mientras jugaban en la 5.10. Esto fue lo que os dije que se tildaba el juego en la 5.10 si utilizabas el carguero. Vale, no era usando el carguero, era usando el carguero para cambiar de galaxia, para saltar al núcleo. Y esto en verdad lo hizo muy poca gente, aunque me parece raro porque se quejó mucha gente y no creo que mucha gente utilice el carguero para saltar al núcleo, pero bueno. Se solucionó un problema específico de los acorazados piratas que causaba que el contenido del refinador y del extractor no se guardara al teletransportarse. Y esto va a seguir pasando, estoy convencido. Nunca dejéis cosas dentro de las refinerías y de los extractores. Nunca. Aunque lo del extractor, en verdad, no sé cómo lo van a hacer, porque si tú estás en un sistema rojo y estás sacando metal cromático y saltas a un sistema amarillo y estás sacando otro metal, no me acuerdo ahora, o otro un gas, ¿qué va a hacer? ¿Te lo va a guardar y te va a empezar a recuperar el otro? Es una cosa un poco rara. Tendría que tener como varias tolvas este extractor, una para cada material, ya que son solo cuatro, pues pon cuatro putas tolvas y que vaya farmeando ahí. ¿Se cortó? No me jodas. No, ¿verdad? No se ha cortado el directo, ¿verdad? Ya salió el Creation Kit de Starfield, ¿verdad? Sí, hace meses ya. Oryx está infestado Starfield de mods, es una locura. Vas a flipar. Todo bien, vale. Bueno, así está puesta la protección contra cortes. Esta expedición ha sido un dolor de cabeza. ¿Qué va? Es muy fácil. Es muy fácil, muy fácil. A mí sí, pero F5 y ya. Pues por aquí no ha habido corte. Habrá sido algo momentáneo. Yo he llegado al extractor y tenía guardados los cuatro elementos. Tengo que mirarlo a ver cómo está. Porque es que es una cosa que no tiene sentido ahora mismo. Se solucionó un problema que causaba que los barcos fantasmas de Égida del Vacío, o sea, la fragata fantasma, apareciera en el menú de barcos después del rescate, en el menú de naves después del rescate. Cosa más rara.
se solucionó un problema que hacía imposible despedir a los pilotos de escuadrón. Un problema que causaba que el taladro óptico desapareciera de la estación de investigación. Vale, esto ya estaba corregido en la expedición. Bueno, ayer no salía bien. No sé. Un problema que permitía usar el manipulador de terreno sin tener instalada la tecnología adecuada. Ah, tócate la polla, muy bien. El manipulador de terreno fantasma. Se solucionó un problema que permitía que las bases construidas en zonas sin construcción alrededor de objetivos de expedición aún replicaran sus marcadores y restricciones de edición de terreno. Bases construidas en zonas sin bases alrededor de objetivos de expedición. Vale. Otro problema poco común que impedía el progreso de la misión en la ruta de Artemis mientras hablaba con Apolo. Un problema que causaba que este es el subtítulo de la misión apareciera como el subtítulo de la misión en las misiones de investigación de la comunidad. Ah, un fallo de UI, de interfaz. Se solucionó un problema que causaba que el efecto de escaneo ocular en el robot liquidador no se reprodujera. El coche fantástico, me imagino. Se solucionaron varios problemas visuales menores con la One VR, varios problemas visuales con la One PS5 por el Ultra Inco, y se solucionó un problema poco común que podía provocar que las ventanas emergentes del inventario parpadearan. Vale. Un fallo de las etiquetas en VR, otro problema visual en las sombras cuando el rescalado estaba muy bestia. Fallo en la gráfica en PS4. Fallo al cargar partidas guardadas. Esto juraría que es lo de Xbox, pero no estoy seguro. Y bloqueo al jugar en la versión de PS4 en una consola de PS5. Que no sé quién cojones lo hace, pero bueno. Bueno, igual los que utilicen las PSVR viejas. Seguiremos lanzando parches así como si fueran shurikens. A medida que se identifiquen y resuelvan los problemas, si experimenta algún problema, infórmenos enviando un informe de errores, burocracia al poder, gracias, hola juegos. Vale, pues guay, ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Novedades hay a tope. ¿Ya está lista tuya de la expedición? No. No he podido, hoy me ha sido imposible terminar de grabarla. La terminaré de grabar mañana. Yo mañana miércoles tengo... Hay un nuevo jugador. Hay un nuevo pez en el estanque. Y tiene mucha hambre. Y básicamente tiene mucha hambre y tiene mucho dinero. Y le importa todo tres cojones. ¿Sabéis cómo se llama ese pez? ¿Alguien sabe cómo se llama ese pez? Nadie sabe cómo se llama ese pez. Ahora dice uno, ¡Wanda! ¿Cómo diríais que se llama ese pez? ¿Cómo podemos explicar esto? Se me ha vuelto a tildear la página del... Espérate. Se ha vuelto... ¿Ha sido mencionar esto? Se me ha tildado el Chrome. No me lo puedo creer. Increíble. Ahora sí que se ha tildado el Chrome. Ahora sí que hay cosas raras aquí. A ver. ¿Se ha parado hasta la música o no? Sí, se ha parado hasta la música. Vale, un segundo, chicos. No os estoy leyendo porque no hay... Bueno, no sé si en el OBS entraréis, a ver. ¿Sí? A ver, espérate. Voy a tener que reiniciar el OBS, en serio, me lo estás... el Chrome. Pues va a ser que sí. Google Chrome. Dice que todo va bien. Sí, va todo de puta madre. ¿Es normal tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Como unos 40 procesos del Google Chrome, porque yo creo que no, ¿eh? Consumo de energía muy bajo. Sí, sí.
Uy, espérate, que esto igual no solo es el Chrome. Se ha ido toda la puta. Se ha ido todo al carajo. Voy a abrir la app de Twitch. Tío, la app de Twitch. Ahora. ¿Me veis? Estamos todos menos el líder. Sí que me veis. ¿Y tú a nosotros? En el ordenador, ¿no? En el móvil, sí. Se ha quedado friseadísimo todo. No, 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 no es el problema no es el chat, el problema es el ordenador. Se me ha quedado tildado todo el ordenador. O sea, te hablo de control shift suprimir y está tildeado, ¿eh? Vale, ¿sabéis cómo puedo reiniciar el virus? Sí. A ver, ¿qué cojones? Pues nada, voy a tener que reiniciar el ordenador. Win mayúscula Shift B. A ver. Más. Virus Logitech. Cierra uno que pone explorer.exe. Es que no puedo. Es que no va nada. El ratón no va. O sea, puedo mover el ratón, pero no clica nada. Las pantallas del Chrome se han quedado en negro. Vaya stream fallido, tú. Botonazo y ya. No, WinTab no tira. WinTab no tira. ¿Cómo era para reiniciar la gráfica? O sea, para lo de. Es, creo que eso que me está diciendo Muja, pero no. No me suena que sea así, ¿eh? Ahora, era control Windows control Shift B, pero no es eso. ¿O sí? ¿O sí? Ya está. Arreglado. ¿Os acordáis que me pasó esto hace mucho tiempo? Vamos a cerrar pestañas. ¿Os acordáis que me pasó esto hace mucho tiempo? Hemos vuelto. Checa esos drivers de gráfica. Pues están actualizados, ¿eh? Están actualizados. O sea, son los de Nvidia. Son los buenos, buenos. Básicamente. Juntar Oscar Coins. No, pon PC nuevo. No, no hace falta. ¿Qué dices? Este PC está de puta madre. Este PC está perfecto. Calla, calla. ¿Ya lo quieres matar? Vale, a ver, ¿por dónde está saliendo la música? Vale, déjame hacer una cosa solo rápidamente. Porque se ha... A ver. Vale. Ya estamos. JB Omega, muchas gracias por el follow. ¿Qué tal va la permadez? ¿Qué pasa, Tini? Va bien. Demasiado bien. Eso es lo que me preocupa. Que va demasiado bien. Vale, estamos. Estamos. Vale, la situación es la siguiente. Yo de Tino jugaría hoy permadez. Sí, hombre, a ver, se puede hacer. La situación es la siguiente.
Yo ahora mismo estoy en partida expedición dentro de Permadeath. Es decir, he abierto Permadeath y he hecho la expedición. Ya tengo la expedición completada. Tengo todo listo para mandarlo a Permadeath. Pero quiero copiarme la nave. Y me quiero copiar la multiherramienta. Entonces. Lo que toca es farmear nanites. O puedo terminar la expedición y luego copiarme la nave. He entrado y ya hay fallos técnicos. No pasa nada. Está resuelto todo. Silion, gracias por el follow. Uno, vender tech. Sí, pero si termino la expedición, ¿me puedo comprar la nave? Con la expedición terminada. Es mi duda. ¿Sabes? Porque entonces no hay rollback. O sea, yo vendo la tecnología. Hola, Hydron. Vendo la tecnología, saco los nanites. Tengo ya 800.000 nanites aquí. Termino la expedición, me pasan los nanites. Pero una vez que termine la expedición y me pasen los nanites, ¿puedo copiar la nave de la expedición si ya he terminado la expedición? Sí se puede, dice Cosmic Wolf. Vale. Todos los que creáis que se puede, decid que sí. Porque como no se pueda, os voy a meter un permaban por el ano, pero salvaje. Pienso ir a vuestras casas. Cópiala antes. No tengo nanites, por eso lo digo. Sí. ¿Alguno no tiene ni idea, pero quiere que le meta un permaban por el ano? Sí se puede, sí. Al momento de ir a cerrar la expedición, te dice si la quieres copiar. Acabo de cometer una de las mayores cagadas de mi vida. Acabo de borrar mi partida principal. A ver, no es una de las mayores cagadas de tu vida. Una de las mayores cagadas de tu vida puede ser que se te caiga el niño al suelo. Puede ser, yo qué sé, que te cagues en los muertos de tu jefe. Aunque a veces no es una de las mayores cagadas. A veces puede ser una de las mejores soluciones. Una de las mayores cagadas de tu vida puede ser, yo qué sé, perder 1.000 euros en la calle. Pero eso tiene solución. No pasa nada, Luis. Es momento de empezar un nuevo ciclo. Vale. Un van de 18 centímetros. Exactamente, Fran. Exactamente. Ese tipo de van estamos hablando. Yo te la copio y después tú me la copias en tus partidas y listo. ¿Cómo? ¿Cuáles son los glifos para esta nave? Espérate un par de días que la tienes. Que esta nave la encontró Chucrut en la expedición. ¿Vale? Es que ahora mismo no lo sé. Tengo miedo de abrir la puerta. Se puede hasta que salga una nueva expedición. El niño desde el suelo. ¿Really? Que se te caiga el niño al suelo, he dicho. ¿He dicho desde el suelo? Se me ha ido la olla. Vale. Vale, espérate. Vamos a verlo. ¿Cuál he fragmentado y con la wiki no he resuelto el saber qué hacer con ella? Nada. Eso es para la living ship. Cuando haces eso, lo utilizas solo cuando haces la living ship. Y ya está. Os voy a hacer caso. Si no, cierro el canal de YouTube. Cierro el canal de YouTube. Avisaos. Si me traicionáis, procedo a borrar el canal de YouTube. Así de claro. Si no me traicionáis, puede que este sea uno de los mayores wins de la historia. Pasa todo a la pilarica. A la pilarica no. Estoy en expedición, Baldu. ¿Cómo voy a pasar a la pilarica? Anicazos. El pulpo ese que te dan, tienes que liberarlo. Yo lo he liberado y me han dado nanites, poco más, ¿eh? No es una cosa que... La expedición no te lo pide. Yo le pillé la mano a mi hija cuando era un bebé porque puso la manita, qué putada. Qué impresión, ¿eh? Vamos a pillar las recompensas. Y la cola al gato. Procedí a borrar el canal secundario. De la nada al drama en 2 minutos. Sí, sí. Esto es una montaña rusa. ¿No la tienes? Sí, pero en la expedición no. La tengo en la partida normal. Lloré toda la tarde. No me extraña el susto. Yo le pillé la mano a mi hija cuando era un bebé porque puso la manita en donde están las bisagras. Eso sí es una cagada, qué putada. Ah, eso me pasó a mí una vez también.
Kaisar se ha suscrito completamente loco con Amazon Prime durante 2 meses. Ídolo, genio, tifón, tiburón, pantera, sexy, multibueno, Kaisar 314. Kaisar, muchísimas gracias, guapetón. La mamadisimidad es muy fuerte en ti. Mamadisimidad, sexapile y cubateros tuyos, hombre. A mí una vez, ¿de qué va este juego, Oscar? Es complicado de explicar. Básicamente, estás en un espacio totalmente desconocido. Hay millones de planetas, de estrellas, y tienes que descubrir qué eres, por qué estás ahí y qué es lo que pasa. Es un juego de exploración. A mí me pasó lo mismo, ya crecidito, con el maletero del coche de mi padre. Cerró el maletero y mi mano estaba ahí. Con la suerte de que el maletero tenía como un hueco así con la goma. La cara de mi padre, esa cara de mi padre, blanco mirándome la mano, no la olvidaré en la vida. El maletero cerrado y mi mano ahí, ¿eh? A mí también me pasó eso con el maletero. Yo me cagué vivo, ¿eh? Dije, me ha cortado los dedos. Hasta que me di cuenta de que no. Porque algo te pilla. Se me quedó el dedo chafado, pero no me pasó nada. De pequeño me pillé los dedos en la puerta de las bisagras y también el maletero. Joder, Dios, yo si tengo alguna vez un hijo, te juro que le voy a atar las manos a la espalda. Me la pela. Le voy a atar las manos a la espalda. Literalmente, no voy a usar las manos hasta que no tenga 18 años. Así te lo digo. Me parece una idea brillante, ahora que lo estoy pensando. Para todo. ¿Cuántos problemas le voy a ahorrar a mi hijo si le ato las manos a la espalda hasta los 18? ¡Dios! Y cuando tenga 18, de repente, ¡fua! ¡Hala! Ya puedes utilizar las manos. Piénsalo. ¿Eh? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Para pescar la botella del pescador puedes salir en cualquier parte. Te recomiendo que vayas a la costa. Pero te puedes salir en cualquier parte siempre y cuando tengas la misión seleccionada aquí. Total, tropieza y se parte los dientes. Joder, escúchame. Que ruede. Que aprenda a rodar. Que aprenda a rodar. De verdad, que aprenda a rodar. No pasa nada. Bueno, ¿podemos dejar de hablar de traumatismo ya que me estoy poniendo malo? Se me está revolviendo hasta el ano. O sea, por favor. Bueno, voy a tener que ir a vender cositas. Hola, Doser. Los hijos son sagrados para el Estado. Son los futuros obreros. Díselo. Ay, ay. George Orwell. Que ni pollas. Papá bucanero, hombre. Haciendo la croqueta por la vida. Exactamente. Tú imagínate el potencial que desatarías de un chaval. Inventario lleno. La base de datos de virus ha sido actualizada. Botas a propulsión. Hostia, no. Que he reventado la... Espérate. Tengo que ir a vender. Me está encantando la pesca del No Man's. Gracias por recomendármelo. Me alegro, Doser. Me lo imagino a la edad del pavo, pobre. Dios, iba a hacer un chiste súper turbio, pero mejor no. Es la ley de vida. Tienen que aprender haciéndose daño como todos nosotros. Joder. Escúchame, sí, pero hasta cierto punto, ¿eh? Hasta cierto punto. Nunca le digas eso a mis padres. Nunca le digas eso a mis padres porque te pueden soltar un speech bastante épico, ¿eh? Yo de pequeño me pillé el dedo con la taza del váter. ¡No! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me electrocuté para prender la PS5 y mal rato lo pasé. ¿Cómo te electrocutaste prendiendo la Play 5? Porque exactamente... Omega, exactamente que... Bueno, prefiero no preguntar. De pequeño le rompí un huevo a mi hermano de un puñetazo y míralo, teniendo una hija guapísima. Claro, porque te cargaste el testículo que tenía los genomas recesivos. Esto es como Metal Gear. Hay dos testículos. ¿Por qué? ¿Para aumentar la posibilidad de éxito de la reproducción? No, simplemente porque uno tiene los genes recesivos y otro tiene los genes dominantes. Uno es Solid Snake y otro es Liquid Snake. Uno es más Liquid y otro es más Solid. Entonces, pues le rompiste el Solid. Básicamente. Esa es la explicación científica corroborada por millones de estudios en Harvard.
Harvard. Vamos a vender toda la mierda que no quiero para nada. Helado de frío letal. ¿Cómo puede ser un helado de frío letal? Pastel de pescado 38k. Esto fuera. Ya deberíamos de tener hueco, ¿no? Para canjear lo que queda, ¿o qué? Dios, lo que tengo es dinero de puta madre ahora. A ver. Hola, Machín Pérez. Con un solo huevo, la selección natural solo deja a los espermatozoides mamadísimos. Claro, eso es. Solid Snake tiene los genes recesivos. Es correcto. Es correcto. Y Ellie tiene los dominantes. Y viven engañados toda su vida. Es correcto. Cómo me flipa el lore de Metal Gear. Me encanta. Me encanta, tío. En serio, me parece el mejor lore del mundo. Vale. Aun con todo, creo que lo voy a hacer un poco a my way. Voy a vender cosas por aquí. Me tiré cuesta abajo en una bici sin freno trasero, luego volé, rompí un brazo a los 9. Oye, pero en serio, ¿vosotros? ¿Qué jugabais? ¿A humor amarillo? O sea, yo me acuerdo una vez en Burgos, había un parque al que yo iba a jugar mucho, que era el Parque Europa. Si hay alguien de Burgos aquí lo conocerá seguramente. Está al lado de la carretera Madrid. Y al lado del Parque Europa, antiguamente había un camino que hacía bajadas súper largo, súper empinado, que daba un poblado. Y los chavales se tiraban por ahí con las bicis, rollo... A ver quién bajaba más follado. Y era claro y obvio que siempre iba a pasar algo. Y siempre pasaba algo. Que siempre, siempre pasaba algo. Dices tú, no, da igual, salían ruedas de bici y tal. La peña volaba. Yo lo que no sé es cómo no se mató a nadie ahí. Igual que los... Por favor, ¿hay alguien de Burgos aquí? Que sepa. ¿Se ha vuelto a tildar el Chrome? Se ha vuelto a tildar el Chrome, no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando hoy? Ha sido el update del No Man's Sky, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Se ha vuelto a petar el Chrome. Se ha vuelto a petar todo. Hemos vuelto. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Ha vuelto a pasar lo mismo. Es el nuevo mouse. No, sigo con lo de siempre. Ha tenido que ser... Lo único nuevo que hay es el update del No Man's. Corregí un error mamadísimo. O sea... ¿Qué cojones, tío? No sé, no sé. Bueno, a ver, si vuelve a pasar, pues... Pues habrá que chapar directo, pero... Espero que no. Vale, pues hemos vendido todo. Actualiza el Chrome navegador. Pero... Escucha, si ayer iba bien y esta mañana iba bien, ¿por qué ahora no va bien? ¿Por qué justo ahora que he actualizado el No Man's... ¿Por qué va a ser el... O sea, en el momento en el que todo va bien y tú tocas un cable y deja de ir bien, ¿qué es lo que pasa? Es ese cable. No, creo que hasta ahí no hace falta ser Stephen Hawking. Si el ordenador iba perfecto y hemos tocado un cable y ya no va bien, es ese cable. ¿Ese cable cuál es? La update de No Man's Sky. Lo digo totalmente en serio. Qué guapa se ve la nave en primera persona. Las interceptoras centinelas son la hostia. Puede ser algo externo. No hay nada externo. Nuevo. Y del ordenador no creo que sea. ¿Está jugando en Chrome? No. Obviamente. El primer báculo que sacas con la historia para chatarra, sí, se lo puedes dar a Tetis ahí arriba para que te lo desguaces, sí. Esta mañana me ha pasado a mí en directo, ya te he leído ya.
Jugando a petar globos con unas tijeras, mi ceja fue un globo por saltar una maravilla de pequeños. Madre de Dios. Por la intervención de un mago, puede ser cualquier otra cosa. No tiene nada que ver con No Man's Sky. Que puede ser cualquier cosa, pero... pero es que no he tocado nada. No he tocado nada. ¿Se pueden construir naves centinelas? Todavía no. Todavía no. No se puede. ¿Cuántos directos haces al día, Oscar? Normalmente entre 6 y 7. Suelo hacer uno, nada más levantarme. Uno después de desayunar. Luego, uno en el almuerzo. Tres. Luego hago uno en la comida. Bueno, después de comer, mejor dicho. Cuatro. Uno después de la merienda. Cinco. Uno después de la cena. Seis. Y uno antes de dormir. Siempre siete. ¿Vale? Ah, has dicho directos. No, directos uno. Solo uno al día. Pero sin salpicar. No, no, salpicando siempre. Siempre salpicando. Ayer también se te cerró el directo al principio. No, no, pero ayer fue por otra cosa. Ayer fue por el internet. Internet. Yo de la ducha no me lo pierdo, dice. No sé de qué estarás hablando, pero... internet. Solo uno al día, sí. Sí, solo uno al día. ¿Hago uno al día? Pero muy largo. Lo único que podía justificar que se te pegue el Chrome a veces es que no apagues el PC seguido, pero si no es el caso no me extrañaría que sea No Man's Sky. No, 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 mi ordenador se apaga todos los días. ¿No jugaste desde joven a pegaros tiros con escopetas de perdigones y arroz? Eran cosas normales. Hostia, WQ, yo las cerbatanas sí que las he dado caña, no te voy a engañar. Tengo una precisión milimétrica. De hecho, a mí me quisieron fichar los geos como tirador por mis snipazos con la cerbatana Bolivic. Dish. 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 Le ponía los puntos a las IES, a la profesora. Rollo, escribía una I y antes de que fuera a poner el punto, dish, estaba ahí mi bolita de papel pegada en la pizarra. Era Billy the Kid. Estamos hablando de directos, ¿verdad? Sí, ¿de qué pensabas que estabas hablando? Hostias, guerra de piedras. No, 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 no. Hasta que uno salió con la ceja reventada. En Burgos, los hijos de la gran puta. Porque no tienen otro nombre. Y perdonadme la expresión, pero es que... de mi instituto, metían piedras dentro de las bolas de nieve. Claro, te puedes imaginar los dramas. Literalmente. O sea, ríos de sangre. Ceja y globo ocular fuera también. Vale, no, no, o sea... tanto no he llegado a ver. Bueno, alguna ceja sí, ¿eh? Qué cabrones, sí, sí, sí. Sí, sí. Rollo, de hecho, hubo como una especie de... tratado de París. Hubo como una especie de tratado de... Versalles. En el cual se llegó a la conclusión de... no, las piedras en las bolas de nieve, no. Porque vamos a tener un problema un día. Un problema gordo. O sea, dentro de lo que es la ciudad, hubo un consenso entre todas las grandes familias, un poco a lo Guns of New York, y dijimos, no, las piedras dentro de las bolas de nieve, no. Y lo firmamos todos a sangre. Pero hubo una temporada que sí. Hubo una temporada que sí. Y bueno, pues cuando venía alguno que metía una piedra dentro de una bola de nieve, pues lo lapidábamos y ya está. No pasaba nada. En mi instituto tomaban la manzana o naranja que nos daban al almuerzo y hacían guerra de manzanas. Imagina eso, hostias. Hostia, qué picar, ¿eh? Moratones por todo el cuerpo, era normal. Coño, pero es que eso ya lo tengo con una bola de nieve, ¿eh? Lo de piedras dentro de las bolas es un peligro, no, es una cafrada. Es una cafrada, pero muy bestia. Vale, voy a hacer esto un momentito. Nada, bueno. Guerra de aceitunas. Hostia. Directas del árbol, ¿eh? Oye, ¿la aceituna cuándo se cosecha? Es que tengo un olivo. Tengo un olivo pequeño. Bueno, pequeño. Tengo un olivo chiquitico. Que ha dado aceitunas, tío. Y las tengo ahí colgadas. Y no sé qué hacer con ellas. Imagino que en algún momento tendré que agarrar al olivo y hacerle... y sacarlas... Invierno. En esta época. Abogado. Septiembre, octubre.
por estas fechas. Aceite. 1, 2, 3, respondo otra vez. Nosotros hacíamos batallas con los huesos de las palmeras, un cuello de botella de plástico y un globo mortal de necesidad, pero a modo de tirachinas, ¿no? Finales de septiembre, primeros de octubre. Vale. Una vez en el colegio vaciamos un extintor en el pasillo y nos pusimos a hacer deslizamientos con las carpetas. ¿Te refieres a...? Ah, vale. O sea, dos actos independientes. Vaciar un extintor en el pasillo y hacer deslizamientos con las carpetas. Interesante. Yo una vez... Creo que ya puedo contar esto sin que me tenga repercusiones legales sobre mi persona. Me colé en una fábrica abandonada y me dediqué a hacer carreras con sillas de escritorio y extintores. No propulsan mucho, ¿eh? Lo sé porque cerca de mi casa hay olivos y los he visto muchas veces. La base acuática puede ser a cualquier distancia. Es que no me salta el logro. Algo estoy haciendo mal. Tiene que ser a una profundidad. Te marca una profundidad, Camus. Es distinto cuando se recogen para el aceite, vale. Too Fast, Too Furious, versión antiincendios. Sí. Hay una fábrica en Burgos, la Celofán. Y tú en esa fábrica te podías colar. Porque esa fábrica se cerró. Porque era la cosa más contaminante y más hardcore de la puta galaxia. Y claro, el problema es que la celofán, cuando la desalojaron, dejaron todo dentro. O sea, era una chimenea de 180 metros en medio de Burgos. Era una puta locura. Era estremecedor. Lo único más bestia que he visto son las... ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay en Barcelona que son tres chimeneas gigantescas? Que se puede ir a visitar. ¿Sabéis cuál os digo? Carolina, gracias por el follow. Que lo vi hace poco, además. No me jodas que se ha vuelto... Ah, no. Una central térmica era. Si tiras uno de espuma al suelo y luego con las carpetas te deslizas, que no veas. ¡Hostia! Yo me colaba en los palacetes abandonados de Arturo Soria. ¡Qué guapo, eh! A ver, el Urbex mola. 30 son creotini, ¿eh? Bueno, igual son 40. Miradlo, os lo dice el menú. Ahora lo han puesto para visitar. Badalona San Roc. Una fábrica de chimeneas. Cada uno dice algo distinto. Sí. Chimeneas haciendo trisom. Los manuchos. Lo tuyo son los manuchos, ¿eh? Definitivamente. Calientas que no veas. Pues era una chimenea de 180 metros en medio de Burgos. Y contaminaba que no veas. La cerraron. Y literalmente se quedó tal cual. Me acuerdo perfectamente, no se me olvidará en mi vida, de ver una sala, una planta entera de un edificio llena de mesas de arquitecto. ¿Sabéis esas mesas que son inclinadas? Pero unas mesas de arquitecto de acero, brutales, nuevas, perfectas. Me arrepiento muchísimo de no haberme llevado una. No sé cómo me la habría podido llevar. Pero me arrepiento muchísimo de no haberme llevado una. Mucho. Porque eran espectaculares. Ya había de todo. Mobiliario, no sé qué. No jodíamos nada, ¿vale? No, bueno, quitando lo de los extintores. Pero eso lo hacíamos fuera de la fábrica. Pero era la hostia, tío. Era como una ciudad. Era muy loco. Tecnígrafos. Perdón, RQR. Perdón, RQR. Se llaman tecnígrafos. Perdón, señor tecnigrafista. Tecnígrafo se llama, no lo sabía. Esas cuestan pasta. Pues ya lo creo. Tecnígrafos. Tecnígrafos. No lo había oído nunca. Vale, entonces. Vos decís que hasta que no termine yo esto. Claro, o sea,
En verdad, espérate, he hecho una gilipollez. He hecho una gilipollez. Pero ¿cómo? Espérate, me tiene que poner, volver al guardado principal. No, ah, expedición en curso. Para, que tengo que reclamar todas. Es que no quería hacerlo. Me daba miedo, tío. ¿Cómo me traicionéis? ¿Cómo me traicionéis? Era Smart cuando compró la fábrica. Me habría molado, ¿eh? El que me flipa, por ejemplo... Hay un personaje que muchos no conoceréis y que muchos sí, que es Ricardo Bofill. Ricardo Bofill era un arquitecto español que su casa literalmente era una fábrica. Una cementera, creo, o algo así. Y es espectacular. La casa de Ricardo Bofill a mí me flipa. Me parece absolutamente brutal. No me van a caber todas las tecnologías, ¿eh? Y me va a doler. Me va a doler el ano. Me va a doler. Tengo que priorizar. Paquete de exoesquife. Refinería personal. Sí. Exoesquife. Sí. Aunque las puedo craftear, pero... Ahora de primeras me es muy cómodo. Reprotectora, no. Reciclado de oxígeno, no. Esto, no. Esto podría ser. Pero ahora priorizamos. Estos deberían de ser fáciles de sacar. Propulsores de lanzamiento. Vale, estos los que voy a hacer, lo que voy a hacer, los de nave, los voy a instalar. Exotraje, térmica, submarina. Tengo que elegir qué quiero. Soporte vital, protección frente a peligros, aunque con nanites no debería ser problema. Igual estos. El exoesquife y la refinería me la podría ahorrar, ¿no? El padre, yo hablo del padre. Ah, el hijo no. El hijo del hijo, no sé, paso. Sé que el hijo estuvo con, que fue con Paulina Rubio o algo así, y era un tío que salía mucho a la prensa del corazón y todo eso, pero yo hablo del padre. El padre a mí me parecía un tío con un talento brillante. Vamos, lo que conozco de él es de la obra, ¿eh? Y la obra es una puta pasada. A ver. Vamos a instalar esto. No, espérate, esto va. Aquí. Soporte vital. A ver, la verdad es que el soporte vital baja que da gusto, ¿eh? Mucho. Seguramente los cebos no me los lleve, pero yo los voy a poner. Y si caben, caben. Ah, son estaqueables. Vale. Vale. Espacios de exotraje. Es bien. Esquilas radiantes. Es muy bien. ¿Hasta cuántos son estaqueables? Hasta 20. 23. Uno de multi. El de hidrógeno me lo llevo, lo sabe Dios. Estoy hasta el nabo de farmear de hidrógeno. El cristal de sulfuro también, porque es bastante molesto. La sal también. Esto también. El oxígeno. Por supuesto que yes. Las baterías. Por supuestísimo que sí. Lo que quepa. El carbono también. A mamarla. Sé que luego voy a sacar mucho, pero... Procesador de nutrientes. Espacios de nave. Que los puedo gastar. Los podría gastar antes de irme. Pero creo que lo más relevante ya lo tengo. Atlantideum. No, me la pela.
¿El oro cuánto vale? Si es que por dinero... No, por 143.000. Orbe colgante. Uf. Bueno, sí. Así. Cuando iba a Barcelona a verlo, salía él a recibirme. Un gran tipo, ¿lo conocías? Yo trabajé en algún proyecto con él. Hostias, Papa Bucanero. Hostias. Qué loco. Qué bueno, tío. Recuerdo cuando hacíamos los planos de la escuela en Rotring y no podías hacer nada mal, correcto. Y no se utilizaban las y se utilizaban las cuchillas de afeitar, ¿no? Para formar los planos. No te puedo contar más, si no te tengo que matar. Vale, vale, vale. No hay problema. Aprecio mi vida. ¿Qué son las expediciones? Es como un modo de temporada, ¿vale? En el que tú tienes unos objetivos y si completas unos objetivos en un límite de tiempo, pues te dan cosas. Se pueden llenar todos los espacios de lo que se quiere pasar, irte a partida principal, reclamarlos y volver a la expedición y llenarlos de nuevo. ¿Sí? O sea, ¿le doy a finalizar la expedición? No, simplemente dejo esto aquí. Está aquí a las verdes. Creo que no dan más, ¿eh? Dices estas. No dan más. Y las tres moradas para basura. No, déjalas que me vienen bien ahora. Ahora me voy al guardado principal. A ver. Sin finalizar la expedición puedes traerte todo lo que quieras en el guardado principal. Espérate, lo que no voy a tener, ¿sabes qué es? Espacio para guardarlo todo. Me estoy dando cuenta ahora. Vale, pues estos los voy a vender. Estos los voy a vender. Bueno, me los voy a instalar. Los módulos lo primero. Los módulos lo primero. Lo primerito de todo. Crear nave espacial. ¿Cuánto cuesta esto? 2.800 nanites. No pasa nada. Ahora lo saco de donde sea. Vale. Hay que aumentar primero. Voy a vender los módulos de protección. Pasa, Fabi. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Vendamos. Esos son 2.000. Es que estos... Mira, chico, es que... Es que me renta venderlos. Sé que es salud, sé que es un poco cagada, pero... Es que ya está. Con que venda uno de estos. Y uno de estos, debería tenerlo ya. Y estos de protección submarina. Ya está. Enough. Porque luego voy a tener muchos nanites para comprar módulos, ¿sabes? O sea que en verdad... Ahora pillo. Nave espacial. Copiar. Buah. A la nave. A la nave. A la nave. A la nave. Todo para la nave. La multi. Uf, la multi, lo único que hay que... Joder, 2.000 nanites. La putada, la multi, es que tengo que...
repararla. Pero tengo un truco. Voy a pagar. Voy a pagar. Voy a guardar. Bueno, voy a hacer una cosa primero. Voy a pasar cosas a la nave. Esto lo pongo aquí. Este módulo lo podemos tirar ya, yo creo. Esta botella, la mierda. Vale. Y voy a llamar a la pila radiante. La pila radiante temporalmente la vamos a dejar en el garaje. Por motivos obvios. Bueno, me sirve. Un poco malo ha salido, pero bueno. Y nada, esto a la nave. Ya la he llenado. Vale, pues va a haber que aumentar los espacios de la nave. Claro, los stacks. A ver, puedo tirar cosas. O mejor dicho, puedo acumular cosas. Como por ejemplo, carbono, carbono condensado. ¿Qué más? Ah, está fuera. Bueno, por el momento lo dejo así. No, si ya... no me preocupa tanto Chukrut, tío. Lo de sacar esquirlas y cosas así, ¿sabes? Porque puedo utilizar kits de reparación que son muy fáciles de conseguir. Buah, llenísimo, me quedan 4 espacios. Voy a ver si puedo rescatar algo de la pilar. Casi. A ver, lo que tendré que sacar son las tecnologías, claro. Habrá que sacar las tecnos. Todo lo primero. Habrá que asegurarse de que sobrevivimos, básicamente. Entonces, esto. A ver, ¿cómo lo hago? Tengo uno aquí supercargado que lo tengo con el motor de pulso. Maniobrabilidad. Que por alguna razón está escondiendo las estadísticas. Vamos a poner aquí el infra. Quiero tener mucha pupa. Por ahora me sirve. Luego. Esto. ¿Esto qué es? Esto es bazofia. ¿Qué, en verdad? Estoy pensando hasta ponerlo. Supercargado, fíjate. A mamarla. Y a ver qué más tengo en la pilar. Hiperturbo 10 años. El lanzaquicos. Y un clase B. O sea, y el los tubos.
Nada. Hasta los huevos va. Vale, bueno, lo tenemos ahí, lo puedo sacar en cualquier momento. Solamente me quiero asegurar de que esto va bien. Rechaza la tecnología, ¿por qué? Ah, porque ya la tengo. Porque ya la tengo. Y esta no. A mí no me engañas. Esta no. Esta tampoco. Esta es una mierda, pero... Vale. Listo, entonces. Voy a guardar. No, le viene bien... A todas las naves les viene bien supercargar el escudo, ¿eh? Lo que pasa es que el escudo no es una tecnología que aumente mucho, o esa sensación me da. Que vayas a notar un beneficio muy grande, ¿sabes? Que son esas tecnologías que salen con una exclamación. Pescadas. Tecnologías que he pescado. No valen para nada, ¿eh? Están rotas. Puedes pillar naves y usarlas de almacén temporal. Es lo que voy a hacer con la pilar por ahora, yo creo. Vale, tengo la nave, tengo la multiherramienta. ¿Qué me queda hacer en la expedición? Decís que aproveche a farmear cosas. Yo creo que habría que ir... Bastante hemos abusado, ¿eh? Habría que ir tirando ya... Habría que ir tirando ya. Sí, el escudo, si lo mecanizas, lo puedes recargar muy rápido, es verdad. Entonces, pum, 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 pam. Si tienes baterías o lo que toque. A ver. No sé si me va a poder llevar todo, pero... Vamos a intentar no dejar nada. Bueno, uno de polvo de silicato. Es la cosa más ridícula de la puta historia. De estos voy a tener que farmear bastantes. Unidad de lanzamiento de cargador automático. ¿Qué más? Paquete disipador de calor estabilizador. Es que no sé lo que es esto. Estimulador neuronal. ¿Sabes qué es lo que puedo hacer? No, no tengo tecnologías. No, nada. No puedo hacer nada. La refinería personal. Solo por pereza creo que me lo voy a intentar llevar. Esta no la voy a poner, así que la voy a desguazar. O sea, lo voy a vender. Y este también, porque me lo voy a pasar ahora. O sea, que puedo pasarme esto, lo que me sobre ya me lo cargaré. Y esos los voy a vender. Porque me los van a sumar ahora. Lo curioso de esas tecnologías es que utilizan el mismo logo que las tecnologías autófagas, ¿es verdad? No las he querido votar por lo mismo. No, pero no creo que sean relevantes, ¿eh? Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. 18 nanites dan. Pues chicos, vamos a terminar la expedición, ¿eh? Voy a acabarla. No queda nada más por aquí. ¿Sabes qué estoy pensando que me podría llevar? Las NASAs. ¿Me puedo llevar las NASAs? Porque yo creo que sí, ¿eh? Acabamos ya. Sí. Voy a pillar las NASAs y me voy a ir a... Voy a cerrar la expedición. Y seguimos con el permadez. Música caribeña.
marimbas, por favor. Estoy reventado. Soy el streamer más asqueroso del puto mundo. Literalmente me la paso bostezando, cagado de sueño, tío. No puede ser esto. Es como, ¿y tú qué haces en directo? Yo dormir. Suscríbete para mejorar mi sueño. Porque a suscripción de Amazon Prime que gastáis, mejoráis el sueño del mamadísimo líder. Suscríbete con Prime. Este es un mensaje de la asociación de dormilones despertados por Jeff Bezos. Por un ecosistema online. Vale. Me llevo la base. Me llevo todo. Me llevo la cámara de aguas profundas. Me llevo... Molaría que te dejara llevarte piezas directamente. Uy, 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 me he equivocado. Se me ha olvidado lo más importante, hombre, muchacho. Devuelve los peces por nanites, exacto. Only sleeping. A ver. Venga. El paseo este de la vergüenza. Tiburones pétreos. Mamarla. Hay 8 de esos. Esto me lo subo aquí. Esto tengo la sensación de que se hace mucho mejor con teclado y ratón, ¿no? Corregidme si me equivoco. Qué puto coñazo. Moonwatcher, ¿tú cuando vas a liberar los peces qué cojones haces, tío? Rezar. Molaría un script que te los liberara. La animación del pescado cuando lo sueltas. Es hasta más tedioso. Esto es pesca sostenible siempre. Solo estar durmiendo es mejor que estar dormido. ¿Leíste el mensaje anterior? ¿Cuál? ¿Lo de los nanites? Claro que lo sabía. Hasta 500 nanitas te puede dar un clase S. 500 y pico. De una atacada, ¡pum! Está OP. Y las NASAs son... Las guayas son increíbles. Hola, panita. ¿Cómo estás? Lo nuevo del salto entre galaxias. ¿Cuál? No, no lo he visto. ¿Me puedes hacer un copy-paste? Es que scrollear cuando juego en PC es horrible. Por aquí. Tírame un copy-paste ahí, ricolino. Ay, no quiero levantarme, pero te voy a... Me voy a dormir, ¿eh? Vale, sí que se puede. ¿Qué glitch usaste para poner más boyas? El white glitch. El más fácil. El de poner el cable y cambiar ahí. Ay, mierda. A ver, espera que veo el mensaje de R. Ah, hacía mucho que no saltaba a otra galaxia, pero no recordaba que te rompiera todo el traje de la multi. Antes era solo de la nave. Te rompía todo. Siempre te rompe todo. Excepto si lo haces con el carguero. ¿Usted sabría decirme por qué yo no tengo el modo permadez para seleccionar? Porque está en modo... Tienes que escoger los ajustes. Es un preajuste de dificultad que hay. Ya no existe el permadez en el menú de selección de modo. Te vas a selección de, a preajustes de partida o partida o configurar partida o no sé cómo se llama. Y ahí te... Hay un preajuste que se llama permadez. No sé cuándo, si cuando lo pregunté lo respondiste, pero acaba de nuevo.
¿Crees que en las Redux van a poner las piezas de armadura que faltan? No lo creo. Lo dudo. ¿A ti te sale? Es en personalizada, ¿no? Hostia, pues tendría que ver. Vale, en principio esto está limpio. Chicos, dadme un segundito. Voy a finalizar la expedición. Creo que no me queda nada. A ver, por poder, podría pillar un báculo del Atlas. Pero es que para eso... No, es que eso es que esta tontería, es que es muy chetado. Es que no quiero utilizar las recompensas. Da la mierda. A ver, ¿cuánto me pagas? Balance total. Tiene que mejorar esto, ¿eh? Esto tiene que mejorar. Vamos, vamos, vamos. 217 peces capturados. 195.000 unidades solo. 10 millones, ¿vale? 13.000 nanites y 800 de mercurio. Bueno. Me sirve. Me sirve. Y además te acaña la expedición. ¿Crees que compensa usar las tecnologías de mejora para las excursiones de fragatas? Hay algunas que sí. Yo las pondría. Pero hay algunas que sí. Por ejemplo, las de tiempo. Hay unas que hacen que las misiones de fragatas vayan mucho más rápido. Si las mandas solamente una vez al día, pues te dan un poco igual. Pero yo creo que sí. 2.000 nanites por cada fragata comprada. Claro, pero... ¿Cuánto te cuesta una fragata? Mínimo 1.000.000. Ahora mismo... Habría sido un buen business, sí. Pero no tengo carguero tampoco. Vale. Ahora tengo 17.000.000, 14.000 nanites, 2.600 de mercurio, estoy en permadez. Y estoy chetadillo. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Y lo bueno, que como tengo la unidad preembalada, la voy a pillar ahora mismo. Por aquí. De la refinería, puedo hacer una cosa guapa. A ver, vamos por partes. Esto lo voy a poner por aquí. Esto no me sirve porque ya lo tengo, vale. Esto para acá. Ahora puedo ir a donde Helios, que me dé una baliza, y puedo ponerme a farmear kits de reparación. Esto. A ver, sigamos. El otro lo que voy a hacer es romperlo para que me dé materiales. No tengo tritio. Estás de coña, ¿no? Bueno, como eso se va a quedar ahí y no va a desaparecer, me voy a ir a una estación. Vamos a aplicar las mejoras. Vamos a aumentar el exotraje. Y vamos a aumentar la nave. Lo que no sé es qué aumentar. Yo creo que tecnología en el exotraje. Porque tengo una base en Kikolgayer. O sea, porque tengo visitado una estación en Kikolgayer. Ni puta idea. Ayer me puse a saltar entre sistemas pillando todo, misiones de matar cosas, luego canjear todo de golpe. Los Viking me odian. Pero, ¿qué pasa? ¿Has pillado misiones que emputan a los Viking o qué? ¿Hacer quema de semillas con un mix de módulos XS funciona? Sí. Sí, sirve. Espera un momento, estoy muy empanado, ¿eh? Estoy muy empana gaming. Vale. Pum.
O uno aquí. Es que estos me dan rabia. No sé cuántos tengo. A ver cuántos me quedan. Me quedan 10. Buah, es que ha sido una triunfada esto. Esto en verdad ha sido triunfada. 3. 4. ¿Dónde estaba el otro supercargado? Pero uno aquí, otro aquí. Hostia, ¿dónde estaban los otros dos? No me acuerdo. El que parpadea. No me suena, ¿eh? Me suena más el de abajo. ¿Cuál es? ¿Me lo podéis decir alguien? ¿Alguno que estéis jugando? Walrus Gamer, gracias por el follow. ¿Alguno que esté jugando me lo puede decir? ¿Me tiráis así la chuleta rápida? Si no, lo miro de un momento, ¿eh? ¿Por qué no usas los mapas de expansión de traje? Porque estoy en permadez. Intento no exponerme el demasiado, la verdad. Creo que el que tiene seleccionado ahora. Este. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, es el que tengo marcado ahora. Es este. ¿Y el otro cuál es? Uno, dos. ¿Cuál es el otro? Son cuatro, ¿no? ¿O son tres? ¿Eran cuatro o tres? Eran tres, ¿no? Joder, ya no me acuerdo. O sea, hace tanto que no preparo un exotraje que ni me acuerdo. Son tres. Vale, vale, vale. Son tres. Vale, pues entonces voy a sacar este. Y el resto para espacio. No sé si sacaría aquí. Mierda, me ha quedado. Bueno. Me sirve. Y va, espérate. Suéltame del brazo. Vale, esto está. Nave. Uy. De nave, de nave. Aplicar aumento. Creo que tengo 5. Voy a poner este. Y este. El resto. ¡Oh! Bueno. Bueno, bien. Bien, dos cargados juntitos. Vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno. Podría ser mejor. Pero mira. Ea. A ver. 30, 30, 30. Me la pica un pollo. Lo dejamos así. ...324 de escudo. Estamos bien. Estamos bien. Ahora sí, me puedo dar el gozo, el disfrute, el lujo. Insisto, no voy a hacer quema de semillas, ¿eh? A lo loco. Si sale bien, sale bien. Si sale mal, sale mal. De puta madre. Me sirve. Luego, estos no me van a mejorar nada, así que fuera de los espacios supercargados, porque estos solo me van a dar salud. Así que, bueno, me mejorarían
Mejorarían la resistencia al escudo, pero ahora mismo prefiero invertirlo en protección frente a peligros. Momento. Acaba de pasar. No sé si puedo verlo aquí. No, 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 no. Ya sé que ha sido siempre así, Chucrut. A lo que voy es... ¿Cuánto es el máximo de un módulo clase X? Pone 27. Es que no recuerdo que fuera tanto. ¿Era tanto? Ah, 38. Vale, 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 nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Hombre, está muy bien, ¿eh? Pensaba que era menos. Claro, pensaba que era menos. No sé por qué pensaba que era menos. Nada, nada. Bien, bien. Todo bien, pues. Todo bien, pues. Todo bien, pues, patrón. Vale, entonces tengo que borrar el lanzacohetes y este. Así me da materiales. Pero de un 2 a un 27 no es muy bestia. Es a lo que voy. Falta permanez con restricción de módulos. Si tu nave es clase C, solo podré usar módulos clase C. Oh, hombre, a ver. Ya eso ya es sadomasoquismo. Va a haber que pescar módulos, ¿eh? De estos de exclamación. Porque puesto ese supercargado... oye. De 2 a 27 es muy bestia. Es como que tiene un multiplicador mayor. ¿Sabes? O sea que igual hay módulos de los pescados que puestos en un espacio supercargado son Jesucristo. Y no sé yo si mucha gente se ha dado cuenta de esto, ¿eh? ¿Qué será lo próximo que llegará? No más que soy 9% en el juego. Valrus Gamer, muy buenas, bienvenido, estás en tu casa. ¿Qué será lo próximo? Pues seguramente Worlds parte 2. De hecho, tengo un vídeo en el canal hablando de ello. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta, tío. Tengo algunos vídeos hablando de ello en el canal. Va a estar golosón. Se fue. Me gusta esa exploradora, ¿eh? Quieras que no, lo del consumo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serán las mejores multis para escanear? ¿Las exóticas? ¿O las royal? Las ¿O las experimentales? Esas que tienen como, que son como un tubo liso, que tienen, que a veces tienen cristalitos arriba. Esas son goz. Esas son una puta locura. Vale, vamos a echar el uranio. Que me ocupa la de Dios. Esto también. Bueno, el tritio. Y esto también. La pirita.
Y luego de aquí no sé si hay algo que me pueda llevar de vuelta. Que no tenga sentido tenerlo aquí en la nave. Como por ejemplo los cebos. Igual el carbono condensado. Sí. Demasiada dioxita llevo. Con esto por el momento me vale. Mientras no me separe mucho de la nave, todo bien. Vale, pues time to chetar al muñeco. Lo primero es sobrevivir, ¿eh? Eso es lo primero de todo. A ver, ¿cuántos puntos de vida tengo ahora mismo? Tengo 2 y 3 de base, 5. Vamos a intentar ponerle, a ver si hay aquí, un sexto. Y poca broma que creo que me voy a ir a pescar. Ahora me he rayado con esos módulos, ¿eh? Me he rayado mucho. Eli, ¿qué tal? Hola, Fraser. No entiendo la suerte que tengo para iniciar partidas. ¿O es un planeta de hielo extremo o de fuego extremo? Te metes en una cueva y el problema es si tiene cuevas o no tiene cuevas. Si no tiene cuevas, estás jodido. Pues sí tiene cuevas. Si tiene cuevas, chill. No tiene cuevas, estás jodido. Vale. Uy. Esa pantallosis. Bugazo, ¿no? Bugazo guapo. Uy, este parche. Este parche está de mira a mí no me toques, ¿eh? Este parche está de mira a mí no me toques. ¿Qué ha pasado aquí? Ha desaparecido la cabina. Corran y a buscar sodio como loco. A veces no te queda otra. Ey, qué guapa la cabina transparente. La nave fantasma. En Milenio 3, con Iker Jiménez. En Onda Cero. Lo mejor está por escuchar. Aquí. Voy a reportar el parche entero con Hello Games. Como te vea Wonder Woman, verás. A ver. Exotraje. Venga, va adentro. Y nos vamos a hablar con Helios, con Jason Place. Ah, no me vas a dar, ¿eh? Igual es un poco pronto para ver cargadores abandonados. Puede ser. Puede ser. Vale. La base que yo hice no está en un sitio digno. Opciones. Digo, registro. ¿Dónde nos quedamos? Llega hasta el transmisor de larga distancia. Por favor, que sea en un planeta con agua. Ahora de repente viene algo pirata, me revienta, muero, se acabó por una vez. O sea que pongámonos las pilas. Pongámonos las pilas. Planeta congelado, esto es el infierno. Butcher's Hall, ¿dónde coño estoy? Vámonos aquí. ¿Por qué no me marca el transmisor? Porque está en la concha de la lora. No, esto es el... Espérate. Porque está en la concha de la lora. Sí, lo vimos el otro día... Ah, no, 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 eso no lo vi en directo. Sí, lo he visto, Fran. Lo de Jordi Wild y Fran de la jungla. Wild Fran. No hay privacidad en esa nave, no.
Ah, estoy bien. Estoy bien, Baldu. Pero que estoy mirando aquí que misión actual. Pollas pasa con Artemis, brother. Llega hasta el transmisor de larga distancia. Recarga el transmisor. Se requiere de una. No está marcada, ¿eh? Y si pones la vista exterior de la nave. A ver. No. Se ha quedado tildada. Chao, Gabriel. Descansa. La cosa es que si no me voy a otro lado, no me va a dejar reiniciar la misión. Entonces lo que voy a hacer es pirarme de aquí por una base de la comunidad. O para la nave, ¿verdad? Me dio los grifos Chucrut. Es un planeta que está al lado del primer punto de la expedición. En un o 2 días lo tenéis en el canal. Está de puta madre. Más que lo pondré en la guía de la expedición, pero no me ha dado tiempo humano a grabarlo. Vale, creo que tengo un plan. Creo que tengo una idea. Ahora, que funcione. Creo que no. Creo que si vas. Creo que se puede sacar también fuera de expedición. Debería de estar. Si vas en modo normal. A ver, destacados. Ah, muy bien. No hay destacados. ¿Por qué no hay destacados? Para no hacer la pirulilla. No, si he ido a pescar y todo. El otro día fui a pescar a una de las bases destacadas. Grande Siroba. Has perdido la conexión con los servicios de descubrimiento en línea. Pulsa ahí para volver a conectar. Joder. 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 A ver. Claro, no puedo hacer la historia principal en Kiko Gayer, ¿no? Final Fantasy XVI en PC, sí. Mira, destacada por la comunidad y me sale aquí. Es donde estoy ahora. Esta plataforma no sé lo que es. Sé que no es bueno, pero me emociona. No, no, malo no es, ¿eh? Malo no es. Algo pasa con el parche último, se me cuelga cada rato. Pues que ha salido bastante pocho, sí. A mí me está dando algún problemilla que otro. La nave se tilda. Creo que no es buena idea seguir jugando en permadeath en este parche. Creo que tiene razón Baldufo. Creo que por el bien del permadeath, vamos a pararlo por hoy. Porque el parche puede ser nuestro mayor enemigo, ¿eh? Ahora mismo. Y lo digo totalmente en serio. Estamos guay, tenemos de todo, estamos chetados, vamos a estar más chetados todavía, vamos a estar fuertes. En cuanto pillemos el carguero ya somos la hostia y nos vamos a poder estabilizar y vamos a poder hacer lo que queramos. Pero ahora mismo mi miedo es que se venga un bug loco y me haga. Porque ahí no tengo opción de recargar ni hostias. Ahí es. Se ha borrado. Se puede jugar la partida, te avisé. Ya. No, no, no es experimental, Fraser. Es un parche que ha salido hoy, es la 5.12. Ese es el problema, que no es experimental. Entonces creo que lo mejor va a ser que pospongamos el permadeath. Incluso me atrevería a decir que un par de días, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Tiene que salir un fix a esto. Porque no me la juego. Ya sabemos lo que pasa.
el mayor, lo he dicho mil veces, de hecho los que estáis en el chat lo sabéis, el mayor miedo o el mayor enemigo de un permadeath son los bugs, que te mate un bug, porque hay muchas cosas que puedes controlar, pero eso no. La única forma de controlarlo es saber decir, el juego está un poco inestable, no juego permadeath, es lo que hay. Entonces, vamos a ver si hay experimental estos días. Voy a guardar. Porque tampoco la casítico esto. Igual. A ver, por un lado, parar un par de días me viene bien porque ya sabéis que voy a rehacer el setup. Voy a desmontar todo el setup, voy a cambiar un par de cosas, lo voy a grabar en vídeo y lo voy a subir al canal. Va a ser uno de los vídeos del especial 100.000. ¿Vale? Que estamos ya nada, a tiro de piedra. Y además hay una colabo en ese vídeo que os va a molar. A mí y al que más. Pero va a estar chula. Y lo que no sé es si empezaré. Mañana no empezaré. Mañana va a haber directo. Seguro. El jueves no lo sé. El jueves no lo sé. El jueves igual no. Porque el jueves igual agarro todo el setup y hago... y lo tiro a la mierda todo. Y el viernes lo monto a saco. Entre el jueves y el viernes lo monto a saco. Aunque no lo tenga completo del todo, seguramente el viernes haya directo. El jueves es probable que no. El jueves lo mismo hago algo rollo... hago directo de otra cosa. Rollo un IRL o algo así, que llevo mucho tiempo queriendo hacer un IRL, a ver si actualizan la puta app, los de Kick, que me tienen hasta la polla. Estanterías y todo afuera, está por decidir. Creo que los cambios más bestias no los vais a ver vosotros, los voy a ver yo. Porque hay una zona de trabajo que también la voy a cambiar y bueno, lo vais a ver, lo vais a ver, lo vais a ver. Placa. El jueves es lo del móvil del One Human, ¿no? ¿Qué? ¿Sale el jueves el One Human en móvil? Baldu. Ya hasta que no lo pongan en español, no. No me voy a meter al lío. Este mes menos. El sábado con la placa colgada del cuello. No, no, no. Falta todavía un poquito. Pero está muy cerquita. Está muy cerquita. A veces es bueno tomarse un descanso. No, no, no. Si descanso, no. Si voy a trabajar como un cerdo. ¿Cómo puedo hacer para que la puerta del garaje se abra cuando me acerque y se cierre cuando me aleje? Lo que te ha dicho Moonwatcher. Hay un canal de YouTube que se llama Memo Steals. Escribe en el chat exclamación Memo. Y hay un vídeo que se llama Lógica de cables. Y ahí te explica unos diagramas de cómo poner las piezas para que te funcione, ¿vale? Es que es un poco raro. La placa de los 100.000 me hace ilusión. Joder, imagínate a mí. Más que... a ver, en verdad es una tontería, ¿no? Me hace más ilusión... ¿Sabes qué me hace más ilusión que la placa de los 100.000? Tener medio millón, un millón de reproducciones mensuales. Créeme que eso es mucho más importante. Esa es una placa que... joder, es la hostia. Pero sí que es cierto que la placa es como algo icónico, ¿no? Que, por cierto, la van a cambiar. La van a cambiar. De hecho, la que me van a dar a mí creo que va a ser más pequeña. Pero mira, mejor, así ocupo menos. Así ocupa menos espacio. Eso, queremos español One Human. La verdad es que me parece muy raro que no lo saquen este mes. Me parece que sí, pero es beta. Y si yo igual lo tengo aparcado hasta que no salga en español. ¿Cuánto tarda en llegarte a la placa una vez que tiene los 100.000? No lo sé. No lo sé. Y estuve viendo un vídeo el otro día sobre el tema. Es una cosa bastante curiosa. Es un proceso. Ya os hablaré de él. Porque puedes pillar más cosas. Aparte de la placa. ¿Cuánto tarda? ¿Ponemos algún vídeo de Escarmezar? No, no, no. Deja. No, voy a dormir. Yo tengo una sesión de fotos en 8 horas. Dame la escalera. Sí, yo lo sé. Hostia, la escalera la tengo que trocear. Es muy heavy eso, ¿eh? Primero tengo que ver cuánta gente quiere un trocito de la escalera. ¿El canal de Memo es el mismo que el de construcciones? Sí.
No pides nada, pero se puede conseguir. ¿Cómo que no pido nada? ¿Qué dices? ¿Lo de medio millón, un millón de reproducciones? Que ya lo hemos conseguido, te estoy diciendo. Eso ya está. Eso lo hemos conseguido. El mes pasado hicimos 1 millón de views. En el canal, en un mes. Es una locura. Y de hecho ha habido meses que hemos llegado a hacer 2. A milímetro de escalera vamos a tocar. No, no, la escalera es grande, ¿eh? La escalera es tocha. El problema de la escalera, mira, es este. Que literalmente la estoy utilizando de soporte, sí, para las luces. Con luz incluida. ¿Qué historia hay con la escalera? Hay un vídeo en el canal secundario, lo que dice Fran Justo. Hay un vídeo en el canal secundario, exclamación secundario, hay un vídeo que es la historia de la escalera, o el secreto de la escalera. Está explicado ahí. Tiene que ver con los primeros directos, donde hacía directo al principio y demás. De hecho, incluso en los primerísimos directos se ve la escalera, porque, bueno, es que no voy a spoilear, pero en los primeros, la escalera siempre, siempre ha estado en los directos, siempre. Yo quiero que la escalera se quede donde está, es lore del canal, habrá que votarlo. Yo opino como Unicazos, la escalera es lore. ¿Creéis que la escalera se debería quedar en el setup? Me va a perseguir esa escalera toda mi vida, en serio. Eli, gracias por los 10 bits. La escalera es canon, ¿eh? Es que la escalera es canon, tío. ¿Vemos ese vídeo? Vamos a ver ese vídeo un momento. Vamos a ver ese vídeo. Es que ese vídeo es muy loco. ¿Por qué si pongo? ¿A dónde lleva la escalera? Se llama el vídeo. ¡Guau! ¡Guau, chaval! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué recuerdos, chaval! ¡Hostia! Y espérate, que os voy a intentar enseñar una cosa mucho más turbia, ¿eh? Espera un segundo. La placa debería ir en la escalera, ¿cierto? Mira, mira, espera que os voy a intentar enseñar una cosa mejor todavía. Algo que no habéis visto y que no podéis ver porque tengo un oculto. Que son mis vídeos más íntimos. De agosto de 2018. 4 de agosto de 2018. Completamente oscuras. No sé si se ve. Creo que no se ve bien en este. Pero ahí detrás está la escalera. Espérate, voy a ver si hay alguno que se vea mejor. Voy a ver si hay alguno que se vea un poquito mejor. No, es que se ve muy mal, tío.
Es más. Esta sí que no os la esperabais. Es más. Yo haciendo directo sin gorra. Yo haciendo directo sin gorra. Pues ala, que sea lo que tenga que ser. Hace 6 años, 7 años. Qué guapo, coño. Sí, así sí que estoy guapo. En la puta oscuridad. Ojo, nótese la diferencia entre el tono de la cara y el tono de la piel. No nos engañes, ese no eres tú. Sí, soy yo, sí. Comiendo besos. No te preocupes que soy yo. Comiendo mierda en el Call of Duty World War II. Vamos a ver esto. Este vídeo es épico, ¿eh? Durante los 2 últimos años, más o menos, el último año y medio, me he enfrascado en una aventura que la verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, pero nunca había tenido el valor. Eso es verdad, ¿eh? De hacer, que es esta. Hacer un canal de YouTube. Y hacer contenido regularmente. Mi primer canal de YouTube me lo abrí en el 2007. ¿Dónde voy sin graves, eh? 2007. Lo que pasa es que obviamente, pues... Eso también es cierto. Mi primer canal de YouTube lo abrí en 2007. Pues cosas que no están enfocadas hacia nada en concreto. Y muy probablemente este canal haya sido una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Por varios motivos. Principalmente por el motivo de que... O sea, hace años que no veo este vídeo, ¿eh? Es algo que siempre me habría preguntado qué habría pasado si lo hubiera hecho, si no lo hubiera hecho. Y por lo menos ya me quito una espina de saber, y si, qué pasaría si me hubiera hecho y me hubiera centrado en hacer un canal de YouTube. Lo que esté por venir, nadie lo sabe. Pero por lo menos, este canal para mí ya es un mundo. Y es gracias a vosotros. A partir de muy pronto va a haber un cambio muy grande en este canal y voy a empezar a hacer las cosas de siempre, pero mejor. Y para poder hacer... Mentira, seguí haciendo la misma mierda. Las cosas de siempre mejor, necesito más espacio, necesito más tiempo. Y es por ello por lo cual esa escalera va a desaparecer y este setup va a desaparecer. Mentira, también la escalera permaneció. Este setup siempre será único para mí porque es donde empezó todo. Y todo empezó, no voy a decir con el confinamiento, porque ya había empezado antes, yo llevo haciendo contenido en otras cosas desde hace más de 10 años, pero este setup sí que fue un poco el punto en el que decidí tomar la determinación de decir, me voy a poner en serio a hacer contenido, ¿sabes? A partir de noviembre me mudo a un lugar donde voy a tener... Parece Ceros Póker ahí. Tener la posibilidad de crear contenido continuamente. Va a ser un lugar que esté adaptado acústicamente. ¿Ojeras o golpe en el ojo? Ojeras. Únicamente donde no voy a tener interferencia. No tengo ojeras, casi tengo un poquito solo. Es también la luz, ¿eh? Donde voy a poder estar centrado en hacer... Espera, a ver qué digo ahí. Un momento, que esta es buena, ¿eh? Donde no voy a tener interferencia. Que esté adaptado acústicamente, lumínicamente, donde no voy a tener interferencias. Me voy a un lugar que esté adaptado, donde no voy a tener interferencias. ¡Qué iluso! No voy a tener interferencias. Lo primero que hice, nada más llegué hasta en casa, pegarme con una interferencia durante 6 meses. El pitido. El puto pitido, ¿eh? ¿Quién dejó aquí las cebollas? Donde voy a poder estar centrado en hacer una de las cosas que más me gusta hacer, que es mi trabajo de fotógrafo y la creación de contenido. Eso es verdad. Lo que no me esperaba es que fuera a dejar tan de lado mi carrera de fotógrafo. Pero no me arrepiento, creo que lo he hecho bien. Y para ello... A ver, sigo trabajando, pero... Me tengo que despedir de esa. La escalera se ha convertido desde hace mucho tiempo en un icono del canal. Todo el mundo me preguntaba siempre al principio de los directos, ¿qué es esa escalera? ¿Por qué tienes una escalera detrás? No había rayitos. Ahora hay 3 rayitos, que ya se han convertido también un poco como un icono del canal. Y si bien dije que si llegaba a los 100k la sorteaba, eso... Ahí está. Eso ya no va a poder ser, pero en compensación os voy a desvelar el misterio de la escalera.
Porque, claro, ¿por qué no? Vaya, que eres gilipollas. ¿Por qué no iba a poder sortear la escalera? O sea, yo dije en principio que si llegaba a 100K, la escalera se sorteaba. ¿Qué pasa? Que esa escalera, cuando yo me mudaba, ya no iba a tener acceso a esa escalera, porque esa escalera estaba allí. ¿Vale? Eso era mi setup y había una escalera. Esa escalera era fija. Es la escalera del sitio. Creo que os lo debo. Creo que es lo justo. Alguno de vosotros ya lo sabíais. Y bueno, pues esto es un vídeo diferente que hago para vosotros. Para los que lleváis aquí desde que éramos 40 suscriptores y para los que acabáis de llegar. Y es un vídeo para que nos divirtamos todos un poco y que veáis un poco también hacia dónde va y las cositas que se vienen. Probablemente me veáis con varios cambios de barba y de cosas a lo largo del vídeo, porque es un vídeo que voy a ir grabando a lo largo de mucho tiempo. De hecho, esto lo estoy grabando un 16 de octubre, ¿vale? 16. Y seguramente veáis un poco pues todo el proceso, ¿no? Todo el proceso completo de los cambios y de lo que se viene. Así que nada, espero que os guste y vamos al lío. Vais a flipar. Porque si no, no dormías. Mamadísimos y mamadísimas, amigos y amigas, que se desvele el misterio de la escalera. Hostias, no me acordaba de este vídeo. Es cojonudo. ¡Es un vestidor! ¡Es un vestidor! Y diréis, ¿y esto de arriba qué es? ¿Qué es esto de arriba? ¡Esto de arriba es una cama! Esto de arriba es una cama. O sea, haceos a la idea, ¿vale? Haceos a la idea. Yo hacía directo aquí todos los días contra este fondo, ¿vale? Y había muchos días en los que igual la mamadísima líder estaba dormida aquí arriba. Completamente esnucada. Mano de la mamadísima. Y había días como, espera, que tengo que quitar la cámara. Y la mamadísima subía por aquí y se metía a la cama y seguía con el directo. O sea, era una casa enana. De hecho, esto fue... se convirtió en un ropero, lo convertimos en un ropero en los últimos años. Antiguamente, el setup estaba aquí debajo. Había una mesa contra la pared del fondo y yo me sentaba mirando hacia el fondo. Cosas. Vale, y esa es la mano de la señora Cobalto, que está sujetando el store, que es el fondo de todos los directos de siempre. Y bueno, pues ya está más vacío, pues porque estamos ya con la mudanza... Sí, de hecho, fíjate, la estantería de las cámaras esta está vacía y todo. Cosas. Y así todos los días, tío. Ahora tú vienes aquí, es así. Y ala. Y aquí no ha pasado nada. Y hacer directo. Y aquí... No ha pasado nada. Acercabas un poco, metes un poco de zoom y a correr. ¡Ay! Dios, esa silla es horrible. Esa silla la sigo teniendo y creo que la voy a mandar a tomar por culo. Y dirás, ¿y por qué no te haces el setup en otro sitio? Al final saliste del armario. ¿Nunca te revoleó nada desde arriba, rollo cállate que quiero dormir? No, jamás. 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 En ese sentido... La líder es una santa mujer, totalmente. Ropero, salón, comedor, son todo ventajas. La bicele mini. Mira. De hecho, si queréis ver la casa, está aquí, ¿eh? Un tour por la... Es súper sobado. ...casa. Aquí es el fondo donde siempre hacía los directos. Aquí está la escalera. ¿Ves? Así es como estaba el setup antiguamente. De hecho, en el directo que os enseñaba antes, que estoy a oscuras, estoy ahí debajo. Si seguimos por aquí, ahí está el cuarto de baño. Seguimos girando. Es más, ese tablero... No, espérate, no, ese tablero lo tiré a tomar por culo. Ese tablero ya no lo tengo. Seguimos por aquí, ahí está el cuarto de baño. Seguimos girando. Neve. Lufro se ha suscrito durante 26 meses con el Tier 1. 6 meses de golpe, ídolo mamadísimo. Lufromero.
Muchas gracias, Lufro. Un besito enorme. La mamansimidad muy fuerte en ti. Mamansimidad sex appeal. Ey, cúpate los tuyos, hombre. Muchas gracias, guapetón. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? 26 meses de tier 1. Qué grande que eres, coño. En serio, muchas gracias. Gracias a ti, me pude ir de esta casa. Era cocina. Todo ese monstruo de ahí son las cajas y las cosas, ¿vale? Ahí está el salón, el sofá, tele y todas esas historias. La puerta de mi casa. Eso que hay entre medias. Este hueco de aquí, esto de aquí, esta pared, es un armario. O sea, son dos, cuatro, tres tabiques así, pum, 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 y ya está. La puerta de mi casa. Y volvemos al fondo. Y ya está, eso era mi casa. Esto lo guay que tiene es que la ventana es toda una pieza. Y esto es lo que voy a echar muchísimo. Esto molaba mucho, porque levantabas todo, abrías todo y era todo abierto. Estaba muy guapo. Muchísimo de menos. Y que toda esa ventana, tiqui, 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 se abre todo el lateral de la casa. Y entra una luz que alucinas. A pesar de ser una calle más o menos estrecha. Pero es una de las cosas que más voy a echar de menos de este lugar. Y de hecho, estoy viendo las plantas y me estoy acordando, tío, de los plantas. Primeros directos, que esto es otra cosa que no sabéis. Ahora sí. Los primeros directos eran ahí. El tiro de cámara era este. Literal. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Estamos estallando, estallando. Estallando. Este era el tiro de cámara que teníamos en los primeros directos. Yo tenía el setup aquí, contra esta pared. Luego lo saqué aquí detrás, que es donde me habéis visto siempre. A mí siempre me habéis visto aquí. Aquí es donde me habéis visto siempre. Pero yo donde empecé a hacer los directos fue... Ahí abajo. Mira, y aquí todavía no estaban puestos los paneles acústicos, esto todo torcido. Aquí acabo de llegar el escudo de Giants. Me cago en mi puta calavera. La Play 3, la nave, la VR de Julen. El 120, el 2120 aquí. De la mamadismidad. Nada, este sería el nuevo. Bueno, pues... Padísimo. Pues ahora hemos hablado un millón de veces, ¿vale? Ya os lo enseñaré dignamente en otro vídeo. Nunca lo hice, soy un desgraciado. Tengo que enseñar el... Hostia, es verdad. No me acordaba que enseñaba esto. Y bueno, ahora, pues ahora tengo un espacio donde puedo trabajar, donde puedo editar, donde puedo estar a gusto, sin interferencias, sin problemas. Ha cambiado mucho esto, ¿eh? Ya os lo enseñaré. Pero esto ha cambiado un huevo. De hecho, la cámara la cambié también, ¿os acordáis? Esto estaba bien. Esto tengo que conseguir... Mantenerlo fijo, tengo que hacer algún invento estos días. Sin ruido, sin molestar a nadie, sin... Bueno, escuchad lo que digo aquí ahora, ¿vale? Quitar, donde puedo estar a gusto, sin interferencias, sin problemas, sin ruido, sin molestar a nadie, sin... Cuando me vaya de esta casa os voy a contar unas cuantas historias. Mola mucho ese mini teclado. Pues es súper barato, es de Oxygen. Es súper barato, tío. Me costó, creo que 30 y pico pavos. Ese ratón es el que tengo ahora. Ese es el Corsair que tenía antes. No está mal. Me gusta más el G203, pero no está mal. ¿Siempre está tan ordenado ese escritorio? No. Ahora mismo, de hecho, aquí tengo una tablet, una Wacom. Aquí hay dos previos de sonido de puta madre. Esto está aquí. Esto está aquí. Aquí hay otra pantalla. Yo no digo nada, no, tú no digas nada, que tú sabes mucho. No es Logitech, que es igual, no, es de Corsair, no me acuerdo el modelo, no sé si es el M200, no me acuerdo. Bueno, sin molestar a nadie todavía, porque tengo que insonorizar alguna pared que otra, pero ahora, Dios, veía mucho haceros póker aquí, ¿eh? Con menos miedo. Y al... Besos. Bueno, pues esas cosas. Pues eso. Básicamente.
Esa es la historia de la escalera. Como es una cama de piezas, la gracia fue que de repente un día, ¿os acordáis que hice el unboxing de el reveal de la escalera y volví a poner la escalera? Porque en la cosa es que cuando nos mudamos a esta casa no teníamos cama. Porque claro, la cama que utilizábamos nosotros era esa, la grande, la alta. Entonces, ¿qué hicimos? Desmontamos la cama y nos la trajimos para acá. Y estuvimos durante un par de... Creo que no llegó a los dos meses, un mes o así. Un mes estuvimos sobando en la misma cama, con la misma escalera y todo el rollo. Acabamos hasta el nabo enseguida. La trituramos, la mandamos a tomar por el culo. Nos hicimos una estructura con compramos un somier, pero nos hicimos una estructura nosotros con madera. La pintamos con un tinte, un barniz y demás. Le hicimos un acabado guapo. Y me quedé con la escalera y dije, pues la pongo, toma por culo. Y la volví a poner. Parece todo muy profesional. ¿Para qué sirve la mesa de mezclas? Esa mesa de mezclas es MIDI y yo la tengo conectada al OBS y puedo subir y bajar el volumen. Puedo subir y bajar la música. Puedo ponerle un efecto para decirte, se ha suscrito. O puedo decirte, ha llegado el afilador. Se afilan tijeras, cuchillos, navajas, todo tipo de utensilios de cocina. Es como una Stream Deck, pero más casera. Y para mí es más cómoda. $100,000 en YouTube, placa de 100,000, y a partir de ahí verás la que te viene después. A reventar las redes sociales. Creo que el siguiente objetivo donde quiero tryhardear un poquito es en TikTok. Porque me he dado cuenta que tiene un alcance de puta madre y es algo que creo que debo aprovechar. Está cambiada hace rato, ¿cuál? Está guapo, es la hostia. Para mí es un indispensable. O sea, yo ahora mismo necesito controlar los volúmenes, si no me vuelvo loco. La categoría. Ah, vale. Que está. Vale, ya me he enterado. Cambio. Vale. Sí, la categoría del directo, si no actualizáis el directo, no cambia. No se actualiza. Bueno, pues hasta aquí las historias del abuelo Cebolleta. Básicamente. Mi duda es: ¿mientras se estabiliza el parche de No Man's Sky, satisfactory o qué? Ese TikTok de la 5.0 fue petardo. Joder, y el último de... Es que TikTok está siendo una locura. Fraser, lo que está pasando en TikTok. Oye, llegaba a 4.000. Se ha suscrito. Completamente loco con Amazon Prime. Mamadísimo, Tifón, Titan Pantera, Genio, Sexy, con 3 meses de 0DX. 0RD, que lo que, manín. Que lo que. Muchísimas gracias. Gracias, Cero, por esos 3 meses. La mamadísimidad muy fuerte en ti, mamadísimidad, sex appeal y copa de estudios, hombre. ¿Hay actualización? Sí, pero a mí me está dando problemas. Hay 5.12. Lo mismo subo un vídeo mañana diciendo, cuidadín. No duermo por culpa de Satisfactory. Hemos llegado a 4.000 en el TikTok. Estos son los fijados, ¿vale? El de la 5.0, es que la 5.0 ha sido un banger. 326.000 reproducciones. El editor de naves, 100.000. La Yaya de Starfield, 10.000. Aquarius, la 5.10, que este es el último, 96.000. Pero es que te vas... Bueno, dices, siempre hay alguna estampada, ¿no? Este del Wukong, 1630. Este lugar, No Man's Sky, 8.000. ¿Cómo moverte rápido en No Man's Sky? Camino de los 40.000. Lezigni, 1.000, vale. No Man's Sky League, 30.000. Liquidadores, 40.000. Me espían, una cosa rara, 8.000. Engine Problem, este me hace mucha gracia. Yo creo que soy el único al que le hace gracia este clip. El de Me Ataca el Gusano, 20.000. Adrift, 35.000. El rameo de Star Citizen, camino a los 18.000. El de Star Citizen, del último Free Flight, 183.000. Es que es una puta locura. De repente ha habido, o sea, empezó todo con este. No Man's Sky Orbital, 95.000. ¡Boom! Y dije, coño. Y como que empecé a dar la tecla, ¿sabes? Con las cosas que veía que funcionaban y tal. Y... Mira, por ejemplo, uno de Drops.
Pero claro, estos... Es que estos envejecen muy mal. Ah, con los de Starfield. Los de Starfield fue una locura. Pero claro, aquí había mucho hype. Mira, ¿qué pasó aquí? Estos a mí me parecen cojonudos, tío. Y no llegaron a petar mucho. Pero este TikTok, por ejemplo, a mí me parece la hostia. ¿Sabías que en No Man's Sky hay sistemas que fueron abandonados? Estos sistemas estuvieron habitados en su tiempo, pero algo desconocido obligó a todo el mundo, centinelas incluidos, a huir de ellos. Puedes encontrar edificios, pero estarán infestados por horrores biológicos. Sus estaciones espaciales están destruidas, pero aún disponen de terminal de viaje y terminal de comercio. Además, mantienen la misma distribución que podíamos ver en las estaciones en la versión 1.0. Maravilla, tío. De No Man's Sky. Con imágenes originales. Son bastante oscuras y quién sabe, quizás algún día podamos hacer algo con ellas. O sea, no sé. Es que TikTok es una cosa rara. Lo hablaba hoy con gente en el evento. Subes un vídeo que crees que va a petar, ostión. Subes un vídeo normal, boom, banger. ¿Qué ha pasado con Wukong? No lo voy a acabar en directo porque no... Estoy haciendo un contenido de mierda y no lo estoy disfrutando. Me lo voy a pasar, me lo jugaré fuera de directo, a mi ritmo, a mi pedo, pero en directo lo estoy sufriendo bastante. Ir preparando la partida de Starfield también. Pero es que no sé qué es preparar la partida de Starfield. ¿Qué es preparar la partida de Starfield? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué interesa? Es que no han dicho nada de qué es lo que te interesa para... O sea, en qué punto, cómo... No sé si me explico. Acá en Chile tenemos una comida típica que es la pasta base. Y para mí jugar a Satisfactory es algo similar que consumirla. No puedo detenerme desde que salió el 1.0. Pues lo mismo me caliento y lo meto. ¿Dónde puedo...? ¿Qué tal el juego? ¿Qué juego? ¿El Wukong? El Wukong, la hostia. Pero me pone muy nervioso. ¿Dónde puedo conseguir sistemas abandonados? Los sistemas abandonados tienes que buscar estrellas que tengan datos de economía, pero que no tengan datos de conflicto. Tienes que tener los dos escáneres, el de economía y el de conflicto. Con los dos... Habrá unos sistemas que te dan datos de economía, pero no te dan datos de conflicto. Sale un punto. Yo también voy a la cama, Evita. Nos vamos a ir a dormir, ¿eh? Nos vamos a ir a dormir. En 20 días máximo tienes los 100.000 en YouTube. No. No, yo no creo que antes de un mes. Un mes. Un poco más igual. Mamadísimos. Mamadísimas. Se me cuidan, descansen, sean buenos, no se droguen, no se toquen mucho, tengan cuidado con la escalera. La escalera les vigila, ya lo saben. Y todas esas mierdas. Besis e fresis. Au. Chicos, que si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir gratis al canal y ayudáis al mamadísimo a proseguir con sus aventuras aquí en twitch.tv/OscarMora. Thank you.